Buenas tardes, siendo las 15 horas con 40 minutos del día 5 de junio del año 2021, se reanuda la 44ª sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Secretario del Consejo General, por favor, ¿puedes verificar que existe quórum válido para sesionar? Claro que sí, consejero presidente. Para efectos de verificar el quórum, se encuentran conectados en este momento 7 consejeras y consejeros electorales y 9 representantes de partidos políticos y candidaturas independientes. Secretario del Consejo, ¿nos puedes precisar en qué punto del orden del día nos encontramos? Sí, en este momento nos encontramos en el punto número 3.2, relativo a la discusión y modificación y aprobación del caso del proyecto de punto de acuerdo por el que se da cumplimiento al acuerdo IEBC diagonal PA 100 diagonal 2021 aprobado por el Pleno del Consejo General en atención a la sentencia requerida en el expediente RI-154 diagonal 2021 y acumulado dictado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Nos encontrábamos, habíamos concluido la primera ronda de discusión de este punto en el orden del día. Gracias. Habiendo concluido esta primera ronda, en una segunda ronda, hasta por 4 minutos consulto a quienes integran este Consejo General. Si alguien más desea hacer uso de la voz, levante su mano, por favor. Consejero García. Consejera Mesola. Representante del PES. Sí, cuando levante la mano, por favor, representante, enfrente a la cámara porque apenas la vi. Muy bien, cerramos esta segunda ronda. Consejero Muñoz, representante de Morena. Tiene el uso de la voz, consejero García, adelante. Sí, gracias, consejero presidente. Lo que señaló la consejera Viridiana lo suscribo porque efectivamente aquí en este proyecto de punto de acuerdo, que si bien es cierto, está apoyado en esta sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral, en la parte relativa de que pudiera el partido político optar por cualquiera de los distritos y que es una réplica o repetición de lo que establece el artículo 20, numeral 3 de los lineamientos, que efectivamente así lo establece, pero en una línea normal. ¿A qué me refiero con ello? No se pueden trastocar los derechos político-electorales de una fórmula registrada con toda antelación que se hizo campaña con la certidumbre de que además sus nombres aparecerían en las boletas, como es el caso de los candidatos propietarios suplentes en el sexto distrito electoral por parte del partido Encuentro Solidario. Y de última hora, a unas horas de la jornada electoral, el partido político Encuentro Solidario pretenda que esa fórmula se cambie el carácter, como lo claramente lo indicó la consejera Viridiana, por el de adscripción indígena, lo cual no me parece que sea lo que el contenido de la de los propios lineamientos y la sentencia nos conduzca y aprobemos este cambio de adscripción o de carácter de la candidatura cuando inicialmente el partido había solicitado su registro bajo la modalidad de ciudadano o de ciudadanos. Y repito, se hizo campaña electoral, sus nombres aparecen en boleta electoral, y porque no se llevaron a cabo las diligencias correspondientes por falta de tiempo, estas personas no reúnen los requisitos de acuerdo a lo que se
contiene en el expediente de pertenecer a una comunidad indígena. Y no me parece sea justo y que puede trastocar estos derechos políticos electorales de esta fórmula con la pretensión del Partido Encuentro Solidario. En resumen, porque no podemos nosotros llevar a cabo y no se le dio la oportunidad a estos ciudadanos de defenderse como en derecho corresponde, no estaría de acuerdo en esta sustitución. Por lo tanto, en donde debe recaer la responsabilidad es en el partido y en el primer distrito, no en el sexto. El sexto debe de subsistir y el primero se le debe de cancelar. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz la consejera Mesora. Audio, consejera, audio. ¿Se escucha? Gracias, presidente. Más o menos en la misma tónica, esta sustitución que se está presentando en el punto de acuerdo y que deriva precisamente pues, de las diligencias desarrolladas por el Consejo Distrital 1 y donde se acordó precisamente en los efectos del cumplimiento de la sentencia, pues el incumplimiento de la autoadscripción calificada de los ciudadanos Rigoberto Campos y González y Adrián Gildardo Camargo Borbón, es una cuestión pues que sí resulta importante revisar la procedencia o no de la sustitución en la forma en que la están llevando a cabo, ¿no? En este caso, pues el partido, de acuerdo al punto de acuerdo, y trasladó la cuota indígena pues del distrito 1 local al distrito 6 local de Baja California, así lo manifiesta en su escrito. Y manifestando también pues que esta candidatura del distrito 1 pues deberá permanecer con los candidatos que ya fueron aprobados con antelación. Sin embargo, yo también coincido esta sustitución que se da ya también en la fórmula del distrito 6 pues deja en estado de indefensión a los candidatos, pero sobre todo la certeza, porque recordemos que el Partido Encuentro Solidario, en un inicio, al momento de registrar las candidaturas, pues determinó que para dar cumplimiento a estas acciones afirmativas serían precisamente en los distritos 1 y el 17, y ahí fue donde precisamente postuló estas candidaturas para acreditar la cuota indígena. Sin embargo, coincido con el consejero Daniel, ya la fórmula de candidatos que estaban debidamente registrados y que ya llevaron a cabo las campañas electorales y también este artículo 151 de la ley electoral que establece bajo qué supuestos se pueden realizar las sustituciones de candidaturas con antelación, estos 30 días de antelación a la elección, son muy claras. Y si bien es cierto, la sentencia establece que puede trasladarse la acción afirmativa, pues también es cierto que no debe de sufrirse alguna afectación a los derechos políticos ya adquiridos por parte de las personas que fueron postuladas en este distrito sexto. Más que nada, el razonamiento es en cuanto a esta sustitución que hacen de una fórmula debidamente registrada en el sexto y que hacen la sustitución de una candidatura suplente. Por ello, considero, y ya lo comentaba alguna de las representaciones partidistas, este artículo primero constitucional que implica pues, el deber de todas las autoridades para que en el ámbito de nuestras competencias pues, debamos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad imperativo constitucional para que esta autoridad electoral pues en el presente asunto deba resolver teniendo en cuenta que desde un primer momento el partido pues determinó en cuáles distritos electorales iba a cumplir con esta acción afirmativa y lo reitero, lo mencionó que sería en el primero y en el 17. Permitir la sustitución en un distrito diverso pues implicaría la violación de los derechos políticos de las candidaturas que ya se encuentran
pues firmes y que incluso pues el día de hoy han terminado con esta etapa de las campañas y han perfilado su propuesta política a la ciudadanía. El resolver la modificación de un distrito diverso también implica incluso, pues genera confusión, como ya lo comentaron aquí, en el electorado que se encuentra en este momento, pues en un periodo de reflexión. Y ya también todos conocemos este alcance de la sentencia de Sala Guadalajara, Regional Guadalajara, en el CG JDC 570-2021, que en un caso similar, pues que como el que nos ocupa, pues se ordenó revocar la sentencia. Ha concluido su tiempo. Y me quedaría pues para la siguiente participación. Gracias. Gracias, consejera. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Solidario. Adelante, representante. Gracias, presidente. Me parece que aquí no se está dando una lectura íntegra a los resolutivos de la sentencia que nos ocupa. Nosotros no estamos haciendo una propuesta de una sustitución a capricho. Lo que estamos haciendo es darle cumplimiento a lo que la propia sentencia mandató. En ese sentido, la sentencia nos está permitiendo precisamente hacer uso de esa facultad. En ningún momento la sentencia nos limita a que fuese exclusivamente durante el tiempo en el que la ley inicialmente lo marca, sino nos está permitiendo que se haga esa sustitución aún en este momento. Bajo ese contexto, también debe de tomarse en consideración que el estar trasladando la cuota indígena al Distrito 6 obedece también al hecho de que en el propio Distrito 6 el candidato Luis Manuel Millán Linares es una persona indígena. Si bien es cierto que en un inicio no presentó su registro con esa adscripción, con esa característica, no menos eso no le quita el ser originariamente indígena. Es un tema en el que no se estaría vulnerando ningún derecho porque se trata de la misma persona. Lo único que estamos haciendo es que se le reconozca también esa calidad que tiene y que se le reconozca en los términos en que verdaderamente puedan ustedes arribar a esa conclusión de adscripción, de que tiene la adscripción indígena, pero no estamos sustituyéndolo, es la misma persona. Tampoco se estaría vulnerando ningún derecho en cuanto a la suplente, porque respecto de la suplente hubo una renuncia. Hubo una renuncia y quien está accesando en sustitución de esa renuncia es indígena también, precisamente para efectos de no conculcar ningún derecho, pero también para dar cumplimiento a la cuota indígena a la que estamos obligados y que de hecho de la revisión y cuenta que se ha dado de la documentación respecto de la suplente es una persona totalmente de quien se ha reconocido que cuenta con esa adscripción indígena y que no tenemos mayor duda en cuanto a ella. Y reitero, lo único que estamos, por lo que estamos detenidos, es por el tema de reconocer la adscripción indígena a una persona que es candidato desde un inicio. No se está vulnerando ningún derecho. Eso que quede también muy claro, que no estamos nosotros haciendo nada capricho. Estamos haciéndolo conforme lo mandató la sentencia del tribunal y no se está sustituyendo para efectos de vulnerar el derecho de quienes precisamente ya realizaron una campaña. No, en este caso, quien realizó la campaña es el mismo Luis Manuel Millán Linares. Él realizó la campaña, él aparece, por supuesto, en las boletas y es respecto de él mismo de quien se estaría haciendo esta adscripción. Es únicamente reconocer la adscripción. Esa es la facultad que estamos ejerciendo, de que se reconozca la adscripción respecto de esta candidatura. No estamos haciendo otro tipo de maniobra como pretenden hacerlo creer otros partidos políticos. En ese sentido, me parece que es demasiado sencillo lo que estamos solicitando. Solamente estamos pidiendo que para efectos de tener por acreditada de manera fehaciente esa adscripción, se realicen las diligencias conducentes para que precisamente la documentación que se aportó para este solo efecto de reconocer la adscripción no tenga mayor duda, que tenga la plena certeza, que tengamos la plena certeza de esa adscripción calificada en favor de Luis Manuel Millán Linares. Sería cuanto, presidente. Gracias, representante. Tiene ahora la voz el consejero Muñoz. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Para comentar que dentro de
el RI 150, no, en el 104, perdón, y en otros, en otras sentencias, se habla, el Tribunal de Justicia Electoral ordena a este Consejo General, a los consejos distritales y a la Unidad de Igualdad Sustantiva, nos combina a hacer actuaciones apegadas a ciertos criterios que nos establecen, entre ellos las diligencias. Para el caso en particular de este proyecto de acuerdo, y para los demás que se van a discutir, no se hicieron las diligencias. No obstante, ahorita, en el receso que tuvimos, estuvimos evaluando la posibilidad de realizar la diligencia y se nos comentó que la persona no estaba, estaba muy alejada, ¿no?, para ir a hacer la diligencia, y me parece que pues telefónicamente no se puede hacer la diligencia, ¿no? Ya se comentó que las diligencias se hacen presencialmente y además no sería culturalmente adecuado hacer una diligencia con una persona que se autoescribe como indígena, hacerla de manera telefónica. Esos criterios también ya se han adoptado en otros asuntos relacionados con temas indígenas. Por ejemplo, en las consultas indígenas no se pueden hacer virtuales. ¿Por qué? Porque no son culturalmente adecuadas, tienen que ser presenciales, ¿no? En ese sentido, para el caso concreto, me parece que lo que tendría que justificarse muy claramente en este proyecto de punto de acuerdo, es la imposibilidad material de realizar la diligencia a pocas horas del inicio del proceso de la jornada electoral. Ahora, por otra parte, coincido con la consejera Maciel, el consejero García y la consejera Graciela, porque si bien es cierto que en el RI 154 el tribunal le da la oportunidad al Partido Encuentro Solidario de que pueda insistir en el Distrito 1 con una acción afirmativa indígena o que pueda trasladarla a otro distrito, lo que también es cierto es que cuando se le solicitó a los partidos que establecieran en dónde iban a colocar las acciones afirmativas, no era limitativo que pudiera otra candidatura autoescribirse de manera indígena sin que le contara la acción afirmativa. Incluso ya se ha comentado en este pleno de casos de acciones afirmativas propias de los partidos políticos, que si bien no contaron en la cuota que estaba establecido en los lineamientos, sí contó como una acción afirmativa. Incluso se habló de que esas acciones afirmativas impulsadas por los propios partidos se iba a dar cuenta de ellas en el informe final del cumplimiento de las acciones afirmativas que se hace una vez que culmine el proceso electoral. Entonces, el partido Encuentro Solidario nunca anunció esa acción afirmativa. A mí lo que sí me sorprende ahorita es que a raíz de esa sentencia de pronto surja esta acción afirmativa sin cuestionar la adscripción simple de la persona que pretenden incluir en esa acción afirmativa sin cuestionarla. Sin embargo, sí me sorprende que desde un principio no lo hayan hecho. Entonces, originalmente no se presentó y a raíz también de la afectación que podrían tener estos candidatos del Distrito 6, porque ya hicieron la campaña, concuerdo con los argumentos de las consejeras y consejeros que me antecedieron. Cada su tiempo, consejero. Tiene la luz solo el representante Morena. Adelante, representante. Representante Morena, tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Perdón, presidente. Ok, mire, escuché con atención ahí unas aseveraciones respecto a que determinada persona es de la comunidad indígena, pero no lo dijo. Creo que todos hemos aprendido en este proceso electoral y nos ha dado gusto saber, y algunos también hemos sufrido descalabros, por decirlo así, regaños para poder entender lo que se busca desde la Constitución y en los tratados internacionales, que es precisamente promover la participación de los grupos vulnerables en los procesos electorales. Y con eso concluimos que aquella persona que es de una comunidad indígena es orgulloso de serlo, jamás lo esconde,
Yo creo que es una mentira lo que nos está diciendo acá, que no, que lo era, pero que no lo puso, porque lo hubiera puesto con gusto, e incluso no hubieran arriesgado al candidato del distrito 1, ¿verdad?, suplantando a cierta identidad, puesto que ya tenían cubierta esa cuota. No lo hicieron así. Creo que nos quieren volver a sorprender, como ha sido la costumbre en este proceso electoral. Porque uno es y no puede dejar de ser, ¿verdad? Así de fácil. ¿Eres o no lo eres? Por otro lado, creo que no es oportuno que en este consejo se tome la decisión de que, no considerando algunos antecedentes, se ponga la obligación de este instituto, ¿verdad?, de aceptar algo que así no ocurrió. Es decir, no debe de estipularse que hay la imposibilidad de realizar ciertas diligencias, porque si no, otra vez le están tendiendo la cama precisamente a este tipo de argucias legales que han ocurrido todo este tiempo, ¿sí? Tuvieron un plazo, tuvieron un tiempo, tuvieron la carga de la prueba. No lo hicieron. Creo que no debe de asumir esa responsabilidad de este instituto, porque también estaríamos cayendo en una responsabilidad. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, representante. Habiendo concluido la segunda ronda, en una tercera ronda, hasta por 2 minutos, consulto si alguien más desea hacer uso de la voz. Consejera Maciel. Tiene el uso de la voz, consejera Maciel, y consejera Mesola, la representante del PT, para cerrar esta tercera ronda, el representante del PES también. Adelante, consejera Maciel. Gracias, consejero presidente. Perdón, yo también pedí el uso de la voz, presidente, discúlpeme, hacía así con la mano. Ah, como vi, no lo veía, disculpe, representante Reyes. Perdón, consejera, interrumpirla, discúlpeme. Adelante. Gracias, consejero presidente. Respecto, escuchando atentamente a mis compañeras y compañeros que me han precedido, y si es así como lo interpreto, en atención, pues haría la propuesta correspondiente a que se votara, pues, en primera instancia el punto resolutivo que viene siendo el segundo, a efecto de que permanecieran las personas, subsistiera el registro en el distrito sexto. En el distrito sexto, y que permanecieran las personas que originalmente habían sido registradas en este distrito electoral. Entonces, la votación, y así creo que así lo interpreto, que varios de las personas, de las consejeras, consejeros que me han precedido, estarían con esta propuesta, pero se tendría que hacer. Entonces, nada más que me precisara, por favor, ahí el secretario, ¿cómo sería parte de esta votación? Secretario, si nos puedes explicar esta consulta que hace la consejera, por favor. Al final de las tres rondas de discusión es cuando realizamos, en este caso, el resumen de lo que cada una de sus participaciones se están generando. No sé si con esto me pudiera adelantar, pero en todo caso, si me permite, estaremos sometiendo primeramente a una votación el proyecto en los términos en los que está. De no encontrar la mayoría de votos, es como iría en un sentido contrario. Es decir, en este caso, el primer resolutivo donde se habla de mantener el registro de la candidatura al distrito 1, estaríamos sometiendo para que sea en sentido contrario. Es decir, que se niegue el registro por lo que se ha estado hablando ya, de que no tiene ese vínculo comunitario, y entendiéndose de que no se pueda trasladar esta acción afirmativa a otro distrito, y en consecuencia el segundo resolutivo y el tercero, si me permiten. No, si te parece, secretario, me parece que esa recensión la puede hacer previo a la votación. Okay, creo que ya quedó, pues, lo que la claridad entiendo de la consejera, cómo se votaría en un sentido y otro, ¿no? Va. Para continuar con la discusión, tiene ahora el uso de la voz la consejera Mesora. Adelante, consejera. Sí, gracias, presidente. Sí, la propuesta sería que la cancelación de candidatura, en todo caso, sea la del resolutivo primero, y que subsista la del 6. Y sí, sí hubo una sustitución en esta fórmula originaria, y que ya estaba firme su registro en el 6, en el Consejo Digital 6. La suplente era la ciudadana Betsy Yesenia Durán, y fue una renuncia voluntaria que yo tampoco no tengo certeza, porque no dice el punto de acuerdo,
si se siguió el protocolo para que establece el lineamiento en caso de renuncia de mujeres, ¿no? Y eso es bien importante. Y se presentó una nueva suplente, la ciudadana Carolina Santiago. O sea, sí hubo una sustitución en la fórmula del 6. Es por ello mi argumento, y si así se en su momento se presentará, es que no proceden estas sustituciones porque el momento procesal oportuno ya feneció. Y eso sería en cuanto a esta propuesta, presidente. Gracias. Gracias, consejero Mazola. Tiene la luz o la voz la representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, consejero presidente. Muy atenta con todo lo que aquí estamos discutiendo. Estoy totalmente de acuerdo con con lo que comenta con la representación de Morena del licenciado Tenorio. Creo que no es viable darle el registro a los candidatos del uno Rigoberto Campos González y Adrián Girardo Camargo Borbón. Ellos se presentaron como candidatos indígenas a través de la sentencia 154/2021. Dijeron que no son indígenas. Y el hacer que el Distrito 6 ya nada más por un cumplimiento de lo que dicen los lineamientos, creo que no es viable. Estoy totalmente de acuerdo con el consejero Abel, con el consejero García, con la consejera Maciel, la consejera Mesola y con la representación de Morena. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Solidario. Gracias, presidente. Me parece que no teníamos que hacer difícil lo que es... Representante, si puede apagar su video, porque está cortando. Si apaga su video y deja solo el audio, por favor. Adelante, representante. Gracias. Le decía yo, me parece que no tenemos por qué hacer difícil lo que es demasiado sencillo. Lo sencillo y claro era precisamente darle cumplimiento a la sentencia. La sentencia nos da esa opción, no es a capricho. Si ustedes, en este caso, van a desacatar lo que la sentencia dice, ese ya es un tema de verdadera responsabilidad para ustedes, y eso realmente no es un amago. Ese es un tema que ustedes deben de replantearse, porque están faltando al cumplimiento de una sentencia al querer interpretar algo que la sentencia está mandatando de manera muy clara, que es que el Partido Encuentro Solidario pueda hacer uso de la facultad de trasladar la candidatura de cuota indígena a otro distrito. Si ustedes lo están desacatando, es ya responsabilidad de ustedes. Yo les invitaría a que reflexionaran sobre esa determinación que estarán adoptando, y sobre todo porque el día de ayer esta representación promovió un incidente ante el tribunal, y en ese incidente, de manera textual, ustedes dijeron en vía de informe que se le estaba dando cumplimiento a la sentencia al darnos precisamente uso de esa facultad, y el día de hoy ustedes van a votar algo en contra, contrario a lo que vía informe ya hicieron del conocimiento al tribunal. Me parece que es una desproporción total, sumado a que, insisto, les va a generar una verdadera responsabilidad, y no es, y reitero, amago de este partido político. Es una decisión que ustedes están tomando totalmente contraria a las funciones que les han sido encomendadas. ¿Sería cuánto? Gracias, representante. Tiene ahora el uso de la voz el representante de redes. Adelante, representante. Muchas gracias, presidente. Si me escuchan, voy a apagar la cámara para que no pase. Si no me escuchan, hacen señas, ¿no? Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, representante, adelante. Nomás para comentar que yo en un momento apoyé claramente que se hicieran las diligencias, porque creí que era lo correcto. Creo que sigue siendo lo correcto. Pero ya se probó que es materialmente imposible hacer las diligencias. Yo pensé que obviamente el PES ya había adelantado, ya tenía esta persona en la mano. Él solo dijo que a las 11, ¿no? Entonces la diligencia ya no se puede llevar a cabo. Malamente me hubiera gustado, como dijo el representante PES, que se llevara a cabo la diligencia, ¿no? Pero ya no se puede llevar a cabo, ¿no? Ya está imposible. Entonces yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, hay que tomar decisiones.
hubiera sido ideal que se llevara la diligencia, porque creo que hubiera pasado hubiera probado que es indigente, pero ya no se puede llevar a cabo la diligencia, a las 11:30 de la noche no se puede llevar a cabo, ¿no? Pues yo creo que esto tenemos que resolverlo, son las 4:00 de la tarde, seguimos en el primer punto. La resolución es una forma, ustedes lo han interpretado de otras en todo el tiempo. Yo creo que ya los consejeros tienen su forma de pensar ahorita. Nosotros pensamos diferentes, unos a favor, pero ya la diligencia no se puede llevar a cabo. Ya está clarísimo, no se puede llevar a cabo. Ya hay que darle trámite. Gracias. Tiene la luz a la voz, representante de Morena. Adelante, representante. Adelante, representante de Morena. Tiene la luz a la voz. Creo que tiene problemas de audio. Sí, el representante de Morena. ¿Le parece para aprovechar el tiempo? Tiene el uso de la voz, consejera Soberanes. Adelante. Gracias, presidente. Únicamente para agregar a los argumentos que han vertido mis compañeros consejeros, el que no es que no se esté por válido, que no se tenga por válido el que se pueda trasladar a otro distrito la cuota indígena, sino es que ese traslado implicaría forzosamente cumplir con los extremos del resto de la normativa electoral, es decir, que no se presenten sustituciones quienes estén en tiempo y que cumplan con los requisitos. ¿Esto para qué? Para que no perjudicar a otra fórmula ya registrada con anterioridad, es decir, si de entrada la hubieran optado por registrarla en el 12, en el 5, en el distrito que sea, pero de la propia documentación presentada fuese claro y definitivo, o incluso hasta de las propias diligencias que hubiese ordenado este Consejo General, que el desprendimiento de esa calidad de indígena de la fórmula originalmente registrada, adelante, que se traslade a donde sea necesario. Sin embargo, no se acredita por parte del Partido Encuentro Solidario esa calidad indígena de la fórmula presentada originariamente en el Distrito 6. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. Tiene la luz o la voz el representante de Morena. Adelante. Gracias, presidente. Una gran disculpa. Mire, creo que la determinación está agarrando ya rumbo, ¿no? Entonces, presidente, creo que nos deberíamos de manifestar una vez que se ha aprobado la primera respecto a los puntos de acuerdo. El primer punto de acuerdo sería en el sentido como propuesta, ¿verdad? Que no procede el registro y por tanto se cancela. Pero se cancela el registro de la diputación del distrito 01. Y respecto al 06, creo que eso debe de verse por cuerda separada. Debe de analizarse en otro momento, puesto que hay una renuncia, y esta renuncia, ¿verdad? Nosotros no podemos ahorita dejar de darle el valor que tiene. La renuncia lleva un protocolo. Vino la persona, renunció, entiendo que ratificó la renuncia y no la podemos volver a poner porque a lo mejor sí renunció voluntariamente, pero si esta persona no renunció voluntariamente, entonces sería necesario incluso de dar vista a la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales, ¿verdad? Por la posible presión, coacción, ¿verdad? O compra de la voluntad. ¿Será cuánto, presidente? Gracias, representante. Bien, se ha agotado la discusión de este punto. Adelante, consejero, de procedimiento, por favor. Sí, de procedimiento, consejero presidente. En su caso, haría un voto razonado. Gracias, consejera. Secretario, te pediría solamente esa votación nominal del proyecto, por favor. Para antes, consejero presidente, de someter a votación, estaríamos haciendo un resumen de todo lo que se ha discutido, en este asunto, de manera tal que la mayoría de las consejeras y consejeros electorales se han pronunciado precisamente en el sentido en el que va este proyecto para hacerlo en sentido contrario, de tal manera que primeramente vamos a someter a votación en los términos que se presenta este proyecto. De no tener la mayoría de votos el mismo, estaríamos sometiendo a otra votación este proyecto. Y de ahí se deriva a que en esta nueva votación,
Primeramente, en cuanto a los resolutivos y toda la parte considerativa que corresponde a este proyecto, en el tema del punto resolutivo primero, sería en donde se ordena la cancelación de la fórmula de candidaturas postuladas en el primer distrito, ¿sí? Ante el incumplimiento del principio de igualdad sustantiva respecto a la acción afirmativa de candidaturas a favor de las comunidades indígenas en la postulación al cargo de esta fórmula de diputaciones del primer distrito. Y, como consecuencia, el segundo resolutivo es que se mantenga el registro de la fórmula de candidaturas en el Consejo Distrital 6, con cabecera en Tecate, de la fórmula que originariamente estaba registrada de los ciudadanos Luis Manuel Milán Linares y Betsy Yesenia Durán Atondo, que son las que originariamente están registradas en este distrito. Y entiendo ya que el punto resolutivo tercero no tendría razón de ser, dado que ya está señalado en la propuesta del primer resolutivo, y el resto de los resolutivos se recorren, ¿sí? Que es el de que se informe al Tribunal Electoral, se notifique al Instituto Nacional Electoral y se notifique a las áreas del Instituto, al Departamento de Procesos, Unidad de Igualdad y a las coordinaciones de partidos políticos. Y el último respecto de la publicación, ¿sí? En esto sería, en un momento dado, la segunda vuelta, la segunda votación, ¿sí? Y toda esta situación también tenemos que impactarla en las considerandos relacionados precisamente con lo que se está aquí planteando en resolutivos, ¿sí? De procedimiento, representante del PES. Adelante. Presidente. Sí, de procedimiento, presidente. Adelante, representante. Gracias. En los términos que lo está presentando el secretario, me parece que no está justificado por lo siguiente. En primera, si bien es cierto que durante la discusión se hicieron algunas consideraciones por parte de los consejeros, no menos cierto es que nadie absolutamente... Representante, nadie de los consejeros se paró ahorita el secretario. Perdón. Se está cortando, representante, si puede apagar su cámara. Adelante, por favor, una disculpa. Le decía, esta forma como lo está proponiendo el secretario, de ninguna manera fue propuesta en concreto por alguno de los consejeros. Oh, sí. Ningún consejero separó los puntos para que se votaran en la forma como lo está proponiendo el secretario. En ese sentido, no puede haber una votación de esta forma, porque no hubo una separación precisamente de los puntos para que fueran a votarse de la manera como lo está proponiendo el secretario. En ese sentido, debe tomarse en consideración que solamente hay una única que se puede votar. ¿Sería cuánto? Gracias, representante. La consejera Mesola tiene el uso de la voz. Adelante, consejera. Sí, en el mismo sentido, presidente, no me quedó muy claro cómo va a someter a votación el proyecto el secretario, ya con las modificaciones, o será como fue notificado, y en su caso de ser rechazado, se tendrían que hacer el engrose con las consideraciones aquí, porque entiendo cambiaría el sentido de cómo se fue notificado, ¿no? Entonces, sí quisiera que nos explicara ahí en cuanto al reglamento. Secretario, por favor, la explicación previa a la votación. Sí, claro, bien. Nuevamente, volvemos a señalar, primeramente estaremos sometiendo a votación este proyecto en los términos en los que fue convocado el mismo, ¿sí? De no tener la mayoría de votos este proyecto, se estaría sometiendo en el sentido que ya hemos explicado, y sí comentar a los integrantes del Pleno que la consejera Viviana Maciel hizo la propuesta precisamente particular en una de sus intervenciones sobre el resolutivo primero, ¿sí? Y la consejera Graciela Mesola hizo también en una de sus intervenciones la reserva o el planteamiento de pasar de manera originaria con los registros que ya se mantienen en el Distrito 6, de la fórmula de los ciudadanos Luis Manuel Milán Linares y Betsy Yesenia Durán Atondo. Entonces, esto lo estamos recogiendo en función de las propias intervenciones que hicieron las consejeras electorales al momento de la discusión del proyecto. Por eso es esta propuesta que planteamos, que insisto, de no recoger o de no tener la mayoría, el sentido que va este proyecto, en la segunda votación sería para que se modificara el resolutivo primero, donde se ordena o se determina la cancelación de la fórmula de postulada en el Distrito 1,
por incumplimiento del principio de igualdad sustantiva respecto a la acción afirmativa de candidaturas en favor de comunidades indígenas en la postulación al cargo de diputaciones en el Distrito 1, y el resolutivo segundo, que se mantiene el registro de la fórmula de candidaturas en el Consejo Distrital Sexto, ¿sí?, a través de la fórmula de Luis Manuel Milán Linares y Betsy Yesenia Durán Antondo. Sí, esto, insisto, fue parte de lo que se recogió de la discusión y de los proplanteamientos que hicieron las consejeras electorales. Antes de pasar a la votación, representante, menciono de procedimiento, por favor, nada más. De procedimiento, presidente, no me quedó muy claro, creo que la consejera Gabriela mencionó el tema de la renuncia y alguien más lo mencionó. Si se va a tomar en cuenta o no, presidente. ¿Cuánto? No, me parece que eso... Por alusión, presidente, yo no mencioné nada relacionado con alguna renuncia. Gracias, consejera. Representante del PES, adelante. Gracias. Insisto en que nadie separó los puntos tal como lo está presentando el secretario. Solamente es el secretario el que está incorporando esta información, incluso de la subsistencia y los nombres de quienes subsistirían. Absolutamente nadie, ningún consejero hizo alusión a ello durante la discusión, ni hizo la propuesta literal de separar los puntos de acuerdo en los términos que lo está presentando el secretario. En ese sentido, reitero, lo único que hay por votar en estricto sentido es la propuesta que usted realizó a través de este punto de acuerdo. Sería cuál. Gracias, representante. La votación, presidente, puras mociones de orden, no vamos a terminar. Necesitamos pasar a la votación, por favor. Por alusión, presidente, en relación, yo sí hice la propuesta en mi tercera intervención. Y precisamente solicité también al secretario que se me indicara cómo sería e hice la propuesta para que se separaran los puntos. Gracias, consejera. Consejera Lorenza, ¿levantó la mano? Sí, presidente, rápidamente también. Es que me parece que el fin es el último. O sea, al fin último es modificar el sentido del punto de acuerdo. Entonces lo podríamos votar en contra y que se haga un engrose con los argumentos que aquí se vertieron. Necesitamos, para ya no volver a votar el primero, segundo, el tercer resolutivo, que a cuál fin práctico nos llevaría, es decir, que se hagan engrosos en los términos que aquí se ha argumentado por la mayoría, si es que obtuviese la mayoría la negativa de este punto de acuerdo. Representante del PRI, procedimiento nada más para pasar a la votación, por favor. Sí, por procedimiento, presidente. En otras discusiones con votaciones similares, creo que se ha manifestado primero una votación en lo general y después voto en particular. Para efecto, entonces nada más como procedimiento, ¿cuál sería el orden? Primero se votaría en lo general y las reservas en la particular en relación a los puntos que mencionan algunos consejeros. Pues entendería que sí, o sea, primero necesitamos pasar a hacer la votación en los términos de la propuesta, ¿no? Y según. Pero si se vota todo en general, ¿por qué vamos a votar en particular? Es lo que no entiendo. Si se vota en negativo, pues no. Exacto. O sea, mira, necesitamos pasar a votar y depende si hay reservas o no. Eso depende. Secretario, por favor, procede con la votación ya. Y, a ver, representante de Movimiento Ciudadano. Sí, creo que la observación que hace la consejera Lorenzo es muy válida. O sea, ¿en qué sentido van a votar? ¿Cómo se lo van a reservar? Porque también ya a varios nos confundieron, presidente. Si puede nada más, secretario, aclarar en qué sentido se va a votar. De nueva cuenta, secretario, si establece la primera votación, nada más. Adelante, secretario. Ya no más mociones, presidente. Por favor, no interrumpa, representante. Adelante, secretario. Gracias. Nuevamente vuelvo a repetir. Vamos a someter a votación en lo general el proyecto de punto de acuerdo en los términos que se presentó junto con la convocatoria para la presente sesión. En caso de que esta votación no reúna la mayoría de los votos de las y los consejeros electorales, se estaría pasando a una siguiente votación referente a los resolutivos primero, segundo, tercero. Esto en el sentido de que cambie el sentido del orden o de la dirección que lleva este proyecto de acuerdo. Es decir, se estaría dando la orden de cancelación de la fórmula de diputaciones registradas en el Consejo Distrital 01. Y en el segundo resolutivo es de que se mantiene el registro de la fórmula de candidaturas que se presentó en el Distrito Electoral Sexto, con cabecera en Tijuana, que son el registro de la fórmula originaria, ¿no?, que se dio en la... En este distrito, ¿no? Insisto, de la fórmula que está vigente de Luis Manuel Milán Linares y Betsy Yesenia Durán Atondo. A ver, entonces, tenemos claro, representante del PRI, adelante. Entonces, entiendo con este proyecto de votación que, como es un asunto total y completamente diferente al enviado a los representantes del Consejo General, estaría abriéndose una nueva ronda de discusión para cada voto en particular.
pregunto. ¿Qué establece el procedimiento, secretario? Sí, en las reservas en lo particular se tienen que, en todo caso, llevar a cabo estas discusiones, ¿no? Ahora, también es importante señalar que estamos también ya sobre tiempo, entonces también de alguna manera tendríamos que buscar cómo el poder sacar adelante este proyecto con el ánimo de que dentro del tiempo y forma salir adelante con el mismo. Pero sí, efectivamente, tiene que hacer esta reserva en lo particular para en todo caso posteriormente someterlo a votación, ¿no? Muy bien. Pues por favor, representante del PES. Únicamente para, igual de procedimiento, únicamente para precisar, si bien la consejera Viridiana hizo una presentación... Hagamos algo, representante. Sometamos a votación el proyecto original y después abrimos una discusión del segundo punto. Es de procedimiento, este presidente. Nada más es de procedimiento. Le repito que si bien hizo alusión a separarse del proyecto y hacer un voto razonado, eso no significa que haya hecho una reserva en concreto. Entonces, ese tema no se puede votar como tal. Presidente, si quiere, si en este caso van a hacer un voto particular o el engrose, eso es muy distinto a votarlo, a tener por justificada una reserva, presidente. Sería cuánto. Gracias. Consejero García. Sí, lo que comentó hace un momento la consejera Gabriela Soberanes es muy importante. No se está reservando porque hay un consenso de que se va a votar en contra. Entonces, no tiene sentido reservarnos ningún punto resolutivo. Y además, en obvio del procedimiento y también como otros órganos colegiados, jurisdiccionales y administrativos, realizan cuando un tipo de votación así en contra de un proyecto es que se haga el engrose correspondiente considerando toda la argumentación, que en esencia es lo que ya explicó el secretario ejecutivo. Así es que me parece que es viable, es jurídicamente conducente el que se haga únicamente el engrose sin necesidad de repetir los mismos argumentos sobre un punto de acuerdo que no fue aprobado. Entonces, yo estaría apoyando la propuesta que hace la consejera Gabriela Soberanes. Gracias. Muy bien. Secretario, procede con la votación del proyecto original, por favor. Entonces, estaremos sometiendo una sola votación, con este último planteamiento, una sola votación, el proyecto de punto de acuerdo. Bien, por instrucciones del consejero presidente, mediante votación nominal, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o en contra del punto de acuerdo sometido a su consideración en los términos en los que está planteado. Por lo que solicito es ir a manifestar el sentido de su voto. Iniciamos con la consejera Graciela Mesola Canseco. En contra y anuncio voto particular. Consejero Daniel García García. En contra. Consejera Lorenza Gabriela Soberán Seguía. En contra. Consejero Belalfredo Muñoz Pedraza. En contra y me sumo al voto particular que presentará la consejera Maciel que anunció. Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda. En contra. Consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez. En contra con voto particular. Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales. A favor. Consejero Presidente, le informo que existen un voto a favor y 6 votos en contra de este proyecto de acuerdo y adicionalmente se suman 3 votos particulares por parte de la consejera Graciela Mesola, consejero Gabriel Alfredo Muñoz Pedraza y la consejera Olga Adriana Maciel Sánchez. Con un voto a favor y 6 votos en contra no se aprueba el punto de acuerdo. Secretario del Consejo, de nueva cuenta someta a votación nominal las propuestas, las modificaciones. Bien, ahora estaremos de nueva cuenta sometiendo a votación nominal, ¿sí? El sentido de modificar los puntos resolutivos primero, segundo y tercero, ¿sí? En los términos que ya hemos reseñado anteriormente. Por lo que, por instrucción del consejero presidente, mediante votación nominal, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o en contra de la modificación del resolutivo primero, segundo y tercero y toda la parte considerativa de este proyecto, en los términos que ya hemos indicado, por lo que solicito que se iba a manifestar el sentido de voto. Si me permite, secretario, está levantando la mano la consejera Mesola. Sí, gracias. Fue votado en contra del proyecto en la totalidad, ¿no? Así lo entendí. Así se sometió a consideración. Sí, correcto, consejera. Por mayoría. Por mayoría se rechazó. Entonces ahora estamos votando. No hay reserva de esa negativa, es lo que entiendo que vamos a votar en...
vamos a votar las propuestas que se hicieron durante la discusión, y en esos términos se van a votar parte del Consejo. Representante del PRI. Es que en este caso, si son nuevas propuestas, pues cuáles son, tendríamos que tener conocimiento, y además de eso, por procedimiento, tendríamos que abrir una ronda de votación en cada una de las propuestas. Pero coincido con el criterio de la concejala Lorenza. ¿Cómo se va a someter a votación particular cuando el global del dictamen fue votado en contra? Sí, sería una sola votación, que me parece que de la discusión hay un consenso de la mayoría en qué sentido debe ser el sentido del acuerdo. Y creo yo que, pues, hay un consenso, entonces, pues nada más. Que se nos hace el secretario ejecutivo y ya, a partir de las intervenciones de todos los integrantes del consejo que sí optaron por esa mayoría de este voto. Correcto. Y si alguien no estuviera con algún aspecto de acuerdo del punto, pues pudiera formular una reserva para que se vote por separado. Pero si están de acuerdo con el sentido de lo que va a indicar el secretario, me parece que ahí está el sentido de la votación. Consejera Maciel, adelante. Gracias, consejero presidente. Pues es que fue muy similar a la votación que tuvimos para la reimpresión de boletas, en el que únicamente se votó todo de manera general en contra, y ya no nos fuimos a la cuestión particular. Exactamente. Y se hizo el engrose. Uh-huh. Y aplicando ese mismo criterio, yo creo que hasta ahí quedaría, ¿no?, la votación. Muy bien. Secretario, adelante, por favor. Y gracias. Nuevamente vuelvo a señalar que, o a indicar que, por instrucción del consejero presidente, mediante votación nominal se consulta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o en contra de la modificación de los puntos resolutivos primero, segundo y tercero de este punto de acuerdo, relacionado con los considerandos en los términos que ya hemos venido señalando del sentido, por lo que solicito decir manifestar el sentido de su voto, iniciando con la consejera Graciela Mesola Canseco. A favor. Consejero Daniel García García. A favor. Consejera Lorenza Gabriela Sobrán Seguía. A favor. Consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza. A favor. Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda. A favor. Consejera Olga Viriana Maciel Sánchez. A favor, con voto razonado. Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales. En contra. Consejero Presidente, le informo que existen 6 votos a favor con un voto razonado y un voto en contra para la modificación de los resolutivos primero, segundo y tercero y los considerandos correspondientes de este proyecto de punto de acuerdo. Con 6 votos a favor y un voto en contra, se aprueba por mayoría la modificación de los puntos resolutivos que ha indicado el secretario. Secretario del Consejo General, procede en el desahogo del orden del día. Representante del PRI, ¿es de procedimiento? Sí, de procedimiento, porque sí se sometió a votación unas modificaciones a los puntos de acuerdo, pero ni siquiera se dieron lectura textualmente. Entonces, nada más de favor, digo, si nos pudieran señalar en qué consistieron ya una votación dada. Por eso era muy insistente en el tema de procedimiento. Creo que se debe abrir una discusión, porque eran otros puntos que no fuimos convocados, pero si en este momento ya se dio la votación, de favor si nos hacen saber en qué sentido. Los puntos fueron convocados y discutidos, representante, ¿sí? Y previo a la votación inicial del proyecto, el secretario reseñó el sentido de las propuestas. Entonces me parece que todos tenemos claro en qué sentido votamos, ¿no? Secretario del Consejo, y en el video está la explicación que hizo el secretario, entonces hay oportunidad de revisarlo. Consejero Muñoz, adelante. Sí, presidente, de procedimiento. Ahorita anunciar voto razonado también, ¿no? Porque me confundí un poco con la votación, pero para anunciar el voto razonado también. Muy bien. Gracias, consejero. Procede en el desahogo del orden del día, por favor, secretario. Siguiente punto es el número 5, relativo al proyecto de punto de acuerdo que presenta el consejero presidente, relativo al cumplimiento del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-103-2021. Aprobado por el Pleno del Consejo General en atención a la sentencia RI-112-2021 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 5.1, trámite de lectura. 5.2, discusión, modificación y aprobación en su caso. Gracias. Para atender este asunto le solicito al secretario del Consejo General de lectura al mismo, por favor. Presidente, una moción o más rápido, presidente. Dígame, no, representante. Me tengo que ir, me están corriendo al restaurante, me tengo que ir a Mexicali y dejo la sesión. Y la alcanzo en muy rápido Mexicali, nomás quería dejar dicho que me retiro. Gracias, disculpe. Adelante, secretario, por favor. Y me parece que estamos en el punto 4, secretario.
Adelante, secretario. Sí, disculpe, consejero presidente. Era efectivamente, disculpen, un error del servidor. Estamos en el punto número 4 relativo al proyecto de punto de acuerdo que presenta el consejero presidente relativo al cumplimiento del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-102/2021 aprobado por el Consejo General en atención a la sentencia RI-105/2021 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 4.1, trámite de lectura. 4.2, discusión, modificación y aprobación en su caso. Una disculpa, me fui hasta el último punto. Este es el punto previo, el cual vamos a dar lectura, si usted me lo permite. Adelante, secretario. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California presente. El suscrito consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento de los artículos 5, apartados A y B, 8, fracciones primera y cuarta, inciso C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 30, 33, 35, fracciones segunda, tercera y séptima, 46, fracción décima sexta, 47, fracción quinta y fracción décima sexta, 35, 36, fracción segunda, 144, fracción segunda, 151 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como los lineamientos de registro de candidaturas a gubernatura, municipios y diputaciones por el principio de medida relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones, así como los aspirantes a candidaturas independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, respetuosamente someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de punto de acuerdo relativo al cumplimiento al punto de acuerdo IEBC-CG-PA-102/2021. Aprobado por el Pleno del Consejo General en atención a la sentencia recaída en el expediente RI-105/2021 y acumulado o dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Al tenor de los siguientes antecedentes, considerando si puntos de acuerdo. Antecedentes. 1. Que el 3 de junio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el punto de acuerdo IEBC-CG-PA-102/2021 relativo al cumplimiento del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-94/2021. Aprobado por el Consejo General Electoral, derivado de la sentencia en el expediente RI-105/2021, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, mediante el cual se acordaron los siguientes puntos. Primero, se determina que el ciudadano Jorge Eduardo Vega Zamora, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, a la primera regiduría propietaria de la planilla de municipios de Ensenada, no cumple con el requisito de autoscripción calificada con la comunidad Cumiay, de San José de la Zorra, en términos del considerando 2.3 del presente punto de acuerdo. Segundo, se determina que las ciudadanas María de Lourdes Hostos Aquiles y María del Rocío Serna, postuladas por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, la cuarta regiduría propietaria y suplente, respectivamente, de la planilla de municipios de Ensenada, no cumplieron con el requisito de autoascripción calificada con la comunidad Cumiay de San José de la Zorra en términos del considerando 2.3 del presente punto de acuerdo. Tercero, requiérase a la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California para que entre las 24 horas siguientes a la notificación del presente punto de acuerdo, efectúe la sustitución de las fórmulas de la primera regiduría propietaria y de la cuarta regiduría propietaria y suplente de la planilla de municipios de Ensenada de la candidatura de cuota indígena. En la misma fecha, mediante el oficio número IEBC-CGE-3292-2021, le fue notificado la representación de la coalición del punto de acuerdo antes citado, así como el plazo de 24 horas a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el punto tercero. 2. El 4 de junio de 2021, la representación de la coalición presentó la documentación correspondiente para la sustitución de candidaturas para la primera regiduría suplente y cuarta regiduría propietaria y suplente de la planilla de municipios al Ayuntamiento de Ensenada, en términos del artículo 19 del lineamiento de registro, así como la conformidad a lo aprobado por el Consejo General en el antecedente número 1 para quedar integrada de la siguiente manera. Cargo, primera regiduría, candidatura propietaria, Novoa Velázquez Artaban. Candidatura suplente, Montes Castañeda Gregorio Guadalupe. Cuarta regiduría, propietaria, Cepeda Montes Teresita Berenice. Suplente, Sainz Villavicencio Angélica. En consecuencia de lo anterior y considerando 1. Competencia, que conforme con lo dispuesto en los artículos 46, fracción décima sexta y vigésima novena, 144, fracción segunda, inciso B, y 149 de la Ley Electoral, el Consejo General es competente para conocer, analizar y resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las planillas completas para la renovación de los ayuntamientos del Estado de Baja California, que de conformidad con el artículo 5, apartado B, párrafo 5 y 6 de la Constitución Local, en relación al artículo 33 de la Ley Electoral, el Instituto Electoral será la autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos de vigilancia y fedatarios para los actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamientos serán regulados por la ley, contando el consejero presidente con la facultad de vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General. Que los artículos 36 y 37 de la Ley Electoral disponen que el Instituto Electoral se integrará por un órgano superior de dirección que es el Consejo General, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 2. Que candidaturas independientes de ayuntamientos.
que los artículos 135 y 147 de la ley electoral establecen que el derecho de los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones para solicitar el registro de candidaturas a cargo de elección popular, una vez que se cumpla con lo dispuesto en la ley electoral y en su caso la ley general de partidos políticos, que conforme al artículo 78, párrafo cuarto, y 80 de la Constitución local en relación al artículo 17.2 del lineamiento, determina los requisitos de elegibilidad que deben colmarse para ser postuladas a las candidaturas a municipios de los ayuntamientos. Que conforme a los artículos 139 y 140 de la ley electoral de los partidos políticos, los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular, de manera que las planillas de municipios se integrarán alternando candidaturas de género distinto, conforme a la fracción segunda del artículo 136 de dicha ley. Asimismo, las candidaturas para el cargo de presidenta o presidente municipal deberán ser distribuidas de forma igualitaria entre ambos géneros. Que en términos del artículo 141 de la ley electoral, una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 139 y 140 que anteceden, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que, en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y la percibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Transcurrido tal plazo, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. Que conforme al artículo 151 de la ley electoral en relación al 42 del lineamiento, los partidos políticos y coaliciones podrán solicitar las sustituciones de candidaturas por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia hasta el 6 de mayo de 2021. Que en términos del considerando tercero, igualdad sustantiva y no discriminación, que en términos del artículo 41, párrafo segundo, base primera de la Constitución General, establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, debiendo observar en todo momento las reglas para garantizar la paridad entre los géneros. Que el artículo séptimo, apartado A de la Constitución Local, asume a plenitud todos los derechos prerrogativos de los pueblos y comunidades indígenas, así como las obligaciones de instituciones públicas establecidas en el artículo segundo de la Constitución General. Por tanto, reconoce los derechos colectivos de los siguientes pueblos indígenas nativos: Quiliguas, Cumiay, Paipai, Cucapai, Cochimí, así como las comunidades migrantes que habitan el territorio de Baja California. Que en términos del artículo 141 de la ley electoral, una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 139 y 140 que anteceden, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Transcurrido tal plazo, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa el registro de las candidaturas correspondientes. Que respecto al cumplimiento de las acciones afirmativas en materia de comunidades indígenas, respecto a la postulación de candidaturas postuladas por la coalición para el cargo de municipios para el ayuntamiento de Ensenada, el tribunal emitió resolución en el expediente RI-105/2021 y acumulado para los efectos que a continuación se precisan. 1. Que el Consejo General deberá emitir otro acuerdo debidamente fundado y motivado en el que, tomando en consideración las conclusiones a las que se ha arribado en esa sentencia, a efecto de corroborar la autenticidad de los documentales ofrecidas y suscritas por las personas que presuntamente las expidieron, mediante diligencias de entrevista a cargo de funcionario electoral dotado de fe pública en los domicilios de las personas emisoras, de las constancias que fueron presentadas por la coalición o candidata, de las cuales levantará acta con todos los requisitos legales para que tengan plena validez y la remitirá a la presidencia del Consejo. Las diligencias que se practiquen incluirán por lo menos el objeto de la diligencia. Si conocen a Jorge Eduardo Vega Zamora, María de Lourdes Hostos Aquiles y María del Rocío Serna Serna. Si pertenecen a esa comunidad, exhibir y consultar al entrevistado si reconoce el contenido, firma y sello del documento que suscribió. En su caso, se requerirá al entrevistado se identifique con documento oficial con fotografía, acreditar y o exhibir documento del cargo con el que sustenta como autoridad representativa de la comunidad indígena, en su caso, y si tiene algo que manifestar. Si se advierte que no se reúnen los requisitos de la autoscripción calificada derivado de las diligencias realizadas dentro de las 24 horas posteriores, requerirá a la coalición con vista a los candidatos para efecto de que presenten la documentación con la que se acredite la pertenencia y vínculo comunitario, misma que deberá ser exhibida dentro de las 24 horas posteriores a que se realice el requerimiento. En caso de que la documentación resulte insuficiente o no sea exhibida, deberá prevenir a la coalición la sustitución de las candidaturas correspondientes. 2. Se ordena al Consejo General que, dado lo avanzado del proceso, en su caso, resuelve en un plazo de 72 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente resolución sobre la procedencia o no del registro correspondiente,
tras analizar de manera exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa relativa a la acción afirmativa para pueblos y comunidades indígenas, dentro de las 24 horas posteriores a que tenga por aprobado el registro de que se trate el Consejo. Cuarto, sustituciones de candidaturas. Tal como se estableció en el antecedente número 1 del presente punto de acuerdo, el Consejo General otorgó el plazo de 24 horas a la coalición a efecto de que realizar las sustituciones de las candidaturas correspondientes. Cabe señalar que por lo que respecta a la candidatura a la primera regiduría propietaria, anteriormente ocupaba la candidatura a la primera regiduría suplente, de ahí que se omitirá la revisión de las documentales en cuestión, ya que estas fueron revisadas y validadas previamente. En este sentido, se analizarán las documentales adjuntas a las sustituciones de candidaturas como a continuación se establece. Información y documentos de las sustituciones en la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada. Primera regiduría suplente. Inciso A, correcto. Inciso B, correcto. Inciso C, correcto. Inciso D, correcto. Inciso E, no aplica. Inciso F, correcto. Inciso G, correcto. Inciso H, correcto. Inciso I, correcto. Inciso J, correcto. Inciso K, correcto. Inciso L, correcto. Cuarta regiduría propietaria. Inciso A, correcto. Inciso B, correcto. Inciso C, correcto. Inciso D, correcto. Inciso E, no aplica. Inciso F, correcto. Inciso G, correcto. Inciso H, correcto. Inciso I, correcto. Inciso J, correcto. Inciso K, correcto. Inciso L, correcto. Cuarta regiduría suplente. Inciso A, correcto. Inciso B, correcto. Inciso C, correcto. Inciso D, correcto. Inciso E, no aplica. Inciso F, correcto. Inciso G, correcto. Inciso H, correcto. Inciso I, correcto. Inciso J, correcto. Inciso K, correcto. Inciso L, correcto. Hablando de lo anterior, se establece que los ciudadanos Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, Teresita Bernice Cepeda Montes y Angélica Sáenz Villavicencio se encuentran vigentes en el padrón electoral y lista nominal. Quinto, verificación del cumplimiento de la paridad de género y de acciones afirmativas. 5.1, análisis de las documentales. Resulta oportuno para esa autoridad electoral definir lo que implica una autoascripción simple, así como la autoascripción calificada. De ese modo y en términos de lo establecido en el artículo 21 de elementos de paridad, se tiene que, artículo 21 de la autoascripción, 1. Simple. Consiste en la manifestación expresa de autoidentificarse como perteneciente a un grupo étnico, o bien puede traducirse como la identidad cultural de una persona. 2. Calificada. La autoascripción calificada es una condición personal inherente en tanto que define una relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente diferenciada. Se encuentra compuesta del reconocimiento que jurídicamente debe ser demostrada con medios de prueba. En razón de lo anterior, y tal como quedó asentado en el antecedente número 2 del presente acuerdo, la representación partidista presentó ante oficialidad de partes de este Consejo General el soporte documental atinente a fin de efectuar la sustitución ordenada en el punto de acuerdo IEBC-CG-PA-102-2021, aprobado en la 41ª sesión extraordinaria del 3 de junio del año que transcurre, y respecto al cumplimiento de la acción afirmativa presentó la siguiente información. Inciso A, Gregorio Guadalupe Montes Castañeda. Documentales, formato A7, análisis. De la revisión efectuada a la documental se desprende la autoascripción simple del ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, quien bajo protesta de decir verdad, declara ser una persona perteneciente al grupo étnico indígena Kumiai del poblado San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California. Documental, acta de asamblea que se levanta con motivo de la elección de los integrantes del comisariado ejidal y vigilancia de elegido San José de la Zorra, municipio de Ensenada, estado de Baja California, fecha 8 de mayo de 2021. Signado por los integrantes del comisariado ejidal electo. Análisis. De la revisión efectuada a la documental se desprende que por medio de una votación secreta se eligió como presidente ejidal al ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda para el periodo del 8 de mayo de 2021 al 8 de mayo de 2024. Documental. Acta de nacimiento del ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda. Análisis. De la revisión efectuada a la documental se advierte que el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda nació el día 3 de diciembre de 1972 en San José de la Zorra, Baja California, y que es descendiente de padres originarios de la misma comunidad. Por cuanto hace a la documental identificada con el numeral número 1, consistente en formato A7, con la misma se acredita la autoascripción simple referida en el artículo 21, numeral 1 de los elementos de paridad, dado que el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda se reconoce de ascendencia Kumiai del poblado San José de la Zorra, declarando ser una persona perteneciente al grupo étnico Kumiai del poblado San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California, lo que se corrobora con la constancia de residencia emitida por el secretario general del 23º Ayuntamiento de Ensenada, en la que se hace constar que el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda es residente desde hace 48 años del poblado de San José de la Zorra. Respecto a la documental identificada con el numeral número 2 consistente en el acta de asamblea que fue suscrita con motivo de la elección de los integrantes del comisariado ejidal y vigilancia del ejido San José de la Zorra, municipio de Ensenada, Baja California, se desprende que el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda desde el pasado 8 de mayo y hasta el 8 de mayo del año 2024 fue nombrado como presidente del comisariado ejidal de la comunidad de San José de la Zorra, por lo que se le reconoce como una autoridad entre los miembros de la comunidad Kumiai de San José de la Zorra. Inciso B, Teresita Berenice Cepeda Montes. Documentales, formato A7. Análisis.
De la revisión efectuada a la documental se desprende la autoascripción simple de la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, quien bajo protesta de decir verdad declara ser una persona perteneciente al grupo étnico indígena Kumeyaay del poblado San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California. Documental. Documental es constancia de fecha 28 de mayo de 2021 suscrita por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda en su carácter de presidente de la asociación Tipay Wap AC de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California. Análisis. De la revisión efectuada de la documental expedida por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda en su carácter de presidente de la asociación Tipay Wap AC de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California, a favor de la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, en su parte modular se advierte que la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, con fecha de nacimiento 24 de junio de 1991, como acredita en su acta de nacimiento original, persona quien tiene toda su vida en la comunidad indígena Kumeyaay de San José de la Zorra, del estado de Baja California, conocedora de nuestra cultura, usos y costumbres propias de nuestra comunidad, por lo que no existe ningún inconveniente en otorgar el presente documento, ratificando su persona originaria, indígena Kumeyaay, asimismo tenga bien ser usos y efecto legal que al mismo convenga. Documental, carta de residencia de fecha de 30 de mayo de 2021, suscrita por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, presidente del comisariado San José de la Zorra, Ensenada de Baja California. De la revisión efectuada a la carta de residencia expedida por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda en su carácter de presidente del comisariado ejidal de San José de la Zorra, se desprende que la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes reside en esa comunidad indígena Kumeyaay, San José de la Zorra, desde su infancia, por lo que no existe ningún inconveniente en que se extienda la presente carta de residencia para los efectos y para los usos y efectos legales que mismo convenga. Por cuanto hace la documental identificada con el numeral 1 consistente en el formato A7, con la misma se acredita la autoscripción simple referida en el artículo 21, numeral 1 de los elementos de paridad, dado que la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes se reconoce como Kumeyaay del poblado de San José de la Zorra, declarando ser una persona perteneciente al grupo étnico Kumeyaay del poblado de San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California, lo que se corrobora con la constancia de residencia emitida por el secretario general del 23º Ayuntamiento de Ensenada, en la que se hace constar que la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes es residente desde hace 29 años del poblado de San José de la Zorra. Respecto a las documentales identificadas con los numerales 2 y 3 consistentes, la primera de ellas, en constancias emitidas por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, en su carácter de presidente de la asociación Tipay Wamp AC, y la segunda referente a la constancia emitida por el presidente del comisariado de San José de la Zorra, en la que se reconoce a la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes como originaria y residente del poblado de San José de la Zorra, lo que hace concluir a esta autoridad que la antes citada se rige por los usos y costumbres de dicha comunidad. Inciso C. Angélica Sáenz Villavicencio. Documentales. Formato A7. Análisis. De la revisión efectuada la documental se desprende la autoscripción simple de la ciudadana Angélica Sáenz Villavicencio, quien, bajo protesta de decir verdad, se declara una persona perteneciente del grupo étnico indígena Kumeyaay del poblado San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California. Documental, constancia de fecha 28 de mayo de 2021, suscrita por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda en su carácter de presidente de la asociación Tipay Wap, AC de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California. De la revisión efectuada la documental expedida por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda en su carácter de presidente de la asociación Tipay Wap, AC de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California, a favor de la ciudadana Angélica Sáenz Villavicencio, de su parte medular se advierte que conoce nuestra cultura, usos y costumbres propias de nuestra comunidad, que ha trabajado de manera constante en el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la comunidad, realizando trabajos diversos, reuniones de trabajo con los pobladores, por lo que no existe ningún inconveniente en otorgar el presente documento, ratificando su persona con el vínculo indígena Kumeyaay, asimismo tenga bien a hacer usos y efecto legal del mismo convenga. Documental, escrito de fecha 4 de junio de 2021, suscrito por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, comisariado ejidal de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California. Análisis, de la revisión efectuada a la documental expedida por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, comisariado ejidal de San José de la Zorra, en su parte medular se advierte que el suscriptor del mismo señala extender mi reconocimiento y respaldo como parte de nuestra comunidad a la ciudadana Angélica Sánchez Villavicencio, toda vez que es una persona que se identifica como perteneciente a nuestra comunidad. Documental, escrito de fecha 4 de junio de 2021, suscrito por la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, integrante de la comunidad indígena de San José de la Zorra. Análisis, de la revisión efectuada a la documental expedida por la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, integrante de la comunidad indígena de San José de la Zorra, en donde menciona, yo, Teresita Berenice Cepeda Montes, como integrante de la comunidad indígena de San José de la Zorra, me permito extender la siguiente carta para reconocer a Angélica Sáenz Villavicencio como miembro de nuestra comunidad. Por lo anterior, existe un vínculo de pertenencia. Dicho documento aporta elementos en donde se puede identificar que la ciudadana Angélica Sáenz Villavicencio se reconoce como miembro de la comunidad indígena de San José de la Zorra. Por cuanto hace a la documental identificada con el numeral número 1 consistente en el formato A7,
con la misma se acredita la autoadscripción simple referida en el artículo 21, numeral 1 de los elementos de paridad, dado que la ciudadana Angélica Sánchez Villavicencio se reconoce como Cumiay del poblado San José de la Zorra, declarando ser una persona perteneciente al grupo étnico Cumiay del poblado San José de la Zorra en el municipio de Ensenada, Baja California. Respecto a las documentales identificadas con los numerales 2 y 3 consistentes, la primera de ellas, en constancia emitida por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, en su carácter de presidente de la asociación TIPAI WAP AC, y la segunda referente a la constancia emitida por el presidente del comisariado de San José de la Zorra, en la que se reconoce a la ciudadana Angélica Sáenz Villavicencio como perteneciente a la comunidad de San José de la Zorra, lo que hace concluir a esta autoridad que la antes citada se rige por los usos y costumbres de dicha comunidad. Ahora bien, respecto a la documental identificada con el número 4, se advierte que la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes la reconoce como parte de la comunidad indígena de San José de la Zorra. 5.2. Cumplimiento de la acción afirmativa a favor de las comunidades indígenas. Las acciones afirmativas deben ser consideradas como una forma de materializar el derecho a ser electos en condiciones de igualdad, conforme a lo previsto en los artículos 1, 1, último párrafo, 2, párrafo 2 y 35, fracción 2 de la Constitución General. La Sala Superior ha determinado la necesidad de una autoadscripción calificada y que es un requisito que la documentación que se presente cuente con los elementos mínimos que permitan observar la manifestación expresada e inequívoca de reconocer a quienes se le están postulando por este tipo de acción afirmativa y fehacientemente puedan constatar que tiene un vínculo de pertenencia con la comunidad indígena a la que se autoscribe. Del mismo modo, ha establecido resolver el expediente subrap 726/2017 y acumulados que, para garantizar la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, entre otros los requisitos, se debe acreditar una autoscripción indígena calificada para evitar una ventaja indebida de aquellos o aquellas que se sitúen en tal calidad sin contar con un vínculo con la comunidad. Por su parte, en el artículo 21, numeral 3 de los elementos de paridad, establece que será obligación de los partidos políticos acreditar la autoadscripción de quienes soliciten su registro y que se ostentará como candidatura indígena. Además, tendrían la carga de presentar los documentos, la documentación eficaz e idónea en la que se pueda advertir con cierto grado de certidumbre que la candidatura postulada posee la calidad indígena, puesto que la autoadscripción calificada tiene como finalidad acreditar el vínculo comunitario entre la persona postulada y la comunidad que pretenden representar, con lo que se permite garantizar la postulación de ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son pertenecientes a las comunidades indígenas. También se estableció en el numeral 4 del mismo artículo que dicho vínculo efectivo de manera enunciativa podría acreditarse con las constancias que permitan verificar que haya prestado en algún momento servicios o actividades comunitarias, haya desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o participado en la organización de las ceremonias o actividades tradicionales o que hayan sido elegido o elegida como autoridad comunitaria, con base en el sistema de usos y costumbres de la población o distrito por el que se pretende ser postulada la persona, que sean partícipes en reuniones de trabajo destinadas a mejorar la comunidad o para resolver los conflictos que se pretendan que se presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito por el que se pretende ser postulado, que sean representantes de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones o cualquier otra actividad en la que se verifique que aquella persona que se postula como indígena tiene un vínculo con la comunidad o pueblo que represente dentro de la contienda electoral. Cualquier otro documental amplia que avale a cualquiera de las anteriores circunstancias y que tenga como fin acreditar la relación de la persona candidata ante un determinado grupo o lugar de personas indígenas. Estas se verán revisadas por el Instituto Electoral en forma casuística y bajo una perspectiva intercultural. Por su parte, en el numeral 5 del mismo artículo se previó que aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades correspondientes, reconocidas por las propias comunidades o pueblos indígenas que éstas representan. Es de precisar que es facultad del Consejo General verificar el registro de las candidaturas a efecto de determinar que el partido político postulante haya cumplido efectivamente con lo establecido en el elemento de paridad, tal y como señala el artículo 26 de los mismos. Ahora bien, como ya se apuntó, no se cuestiona la extracción indígena del ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, pues se tiene que, por reconocida en mérito de la exhibición del formato de autoadscripción A7, en el que se reconoce como perteneciente al grupo étnico indígena Cumiay del poblado de San José de la Zorra, con lo que se crea convicción de que el ciudadano cuenta con el sentimiento de pertenencia como primer elemento integrante de la autoadscripción indígena calificada. Por cuanto hace el vínculo con la comunidad que pretende representar, atendiendo el primer párrafo del artículo, del numeral 4 del artículo 21 de elementos de paridad, de manera casuística y atendiendo a las particulares del caso concreto, se advierte que ese vínculo el ciudadano lo hace a depender del ejercicio del cargo como autoridad comunitaria, que a partir del 8 de mayo del año corriente y hasta el 8 de mayo del año 2024, ejerce como presidente del comisariado ejidal de San José de la Zorra, aunado que preside una asociación indígena. Asimismo, se desprende del acta de nacimiento y de su constancia de residencia que el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda es descendiente, originario y vive en la comunidad de San José de la Zorra,
por lo que se concluye que las documentales presentadas por la coalición resultan eficientes para comprobar el vínculo comunitario del ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda con la comunidad indígena de San José de la Zorra, en los específicos términos en los que tal figura debe ser interpretada para efectos de las acciones afirmativas, que como ya se ha dicho, estas son orientadas específicamente a personas de extracción indígena y miembros de la etnia que pretenden representar. Asimismo, no se cuestiona la extracción indígena de la ciudadana Teresita Berenice Cepeda Montes, pues se tiene por reconocida el mérito de la exhibición del formato de autoascripción A7, en el que se reconoce como perteneciente al grupo étnico indígena Cumiay del poblado de San José de la Zorra, con lo que se crea convicción de que la ciudadana cuenta con el sentimiento de pertenencia como primer elemento integrante de la autoascripción indígena calificada, por cuanto hace al vínculo con la comunidad que pretende representar, atendiendo el numeral 4 del artículo 21 de los lineamientos de paridad, de manera casuística y atendiendo las particulares del caso concreto, se advierte que ese vínculo la ciudadana se hace depender del reconocimiento otorgado por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, quien ostenta el cargo de presidente del Comisariado Ejidal de San José de la Zorra, en el que se le reconoce como miembro y residente de la comunidad. De igual manera, no se cuestiona la extracción indígena de la ciudadana Angélica Sáenz Villavicencio, pues se tiene por reconocida el mérito de la exhibición del formato de autoascripción A7 en el que se reconoce como perteneciente al grupo étnico indígena Cumiay del poblado San José de la Zorra, con lo que se crea convicción de que la ciudadana cuenta con el sentimiento de pertenencia como primer elemento integrante de la autoascripción calificada. Por cuanto hace al vínculo con la comunidad que pretende representar, atendiendo el numeral 4 del artículo 21 de elementos de paridad, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, se advierte que ese vínculo la ciudadana lo hace depender del reconocimiento otorgado por el ciudadano Gregorio Guadalupe Montes Castañeda, quien ostenta el cargo de presidente del Comisariado Ejidal de San José de la Zorra, en el que se le reconoce como miembro y residente de la comunidad. Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Sala Guadalajara al resolver el juicio ciudadano CGJDC-248/2021 y acumulados, al señalar que la correcta interpretación de los elementos de paridad debe estar encaminada a que sean los miembros de las comunidades indígenas quienes efectivamente accedan a las candidaturas que sean presentadas para cumplir por alguna acción afirmativa. Considerando sexto, procedencia de las sustituciones presentadas por el Partido Encuentro Solidario. Una vez analizadas y verificadas las sustituciones presentadas por la coalición a los cargos de primera regiduría suplente y cuarta regiduría propietaria y suplente de la planilla del Ayuntamiento de Ensenada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Local, en correlación con el artículo 46 de la Ley Electoral, es menester del Consejo General resolver sobre la procedencia del registro que nos ocupa, por lo que se advierte que las sustituciones postuladas por la coalición cuentan con los siguientes requisitos de elegibilidad. 1. Son ciudadanas mexicanas por nacimiento. 2. Tienen vecindad en el municipio correspondiente con residencia efectiva de por lo menos 5 años inmediatos anteriores al día de la elección. 3. Está en pleno goce de sus derechos políticos. 4. No se encuentran impedidos por encontrarse bajo alguno de los supuestos previstos en el artículo 80, fracción quinta de la Constitución Local. Por lo antes expuesto, se tienen por cumplir los requisitos de elegibilidad de las sustituciones de las candidaturas postuladas por la coalición de mérito en términos de lo dispuesto de las disposiciones aplicables en la materia. Considerando séptimo, efectos. Por lo antes expuesto, se tiene por cumplir la acción afirmativa a favor de la comunidad indígena al acreditarse la adscripción calificada de las candidaturas presentadas y por ende se deberá realizar las siguientes acciones. Inciso A, se deberá ordenar la modificación de las fórmulas que integran la primera y cuarta regiduría de la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada de los listados de candidaturas existentes que alimentan los programas informáticos y de base de datos de este instituto electoral implementados para la jornada electoral y cómputo distritales. Inciso B, deberá difundirse en los medios disponibles la modificación de las fórmulas en comento en razón del cumplimiento de la cuota indígena por la coalición. Inciso C, también deberá publicarse en los estrados de los consejos distritales 16º y 17º, así como este consejo general, la modificación de estas fórmulas de municipios. En virtud de lo anterior, respetuosamente someto a la consideración de este órgano de dirección superior los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es procedente la sustitución de la fórmula que integran la primera y cuarta regiduría de la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, quedando la planilla integrada de la siguiente manera. Planilla de municipios del Ayuntamiento de, aquí dice Mexicali, hay un error, es Ensenada. Cargo, presidencia municipal, candidatura propietaria Ayala Robles Armando, candidatura suplente Ibarra Aguilar Carlos, síndico procurador propietario Muñoz Huerta Elizabeth, candidatura suplente Rojas Sandoval Yolanda Guadalupe, primera regiduría, candidatura propietaria Novoa Velázquez Artaban, candidatura suplente Montes Castañeda Gregorio Guadalupe, segunda regiduría, candidatura propietaria Montoya Angulo Maribel, candidatura suplente Reyes Ortega Noralba. Tercera regiduría, Dum Fitch Cristian Irán.
regiduría suplente, Zambrano Zárate, Juan Antonio. Cuarta regiduría, propietaria, Cepeda Montes, Teresita Berenice. Suplente, Sáenz Villavicencio, Angélica. Quinta regiduría, propietaria, Ayala La Veaga, Sergio Alejandro. Suplente, Pacheco Ortiz, Daniel. Sexta regiduría, propietaria, Valdés Melgoza, Olga Marcela. Candidatura suplente, Vázquez Galindo, Luz María. Séptima regiduría, propietaria, García Tarín, Cristian Alfredo. Suplente, Jiménez Fragoso, Alfredo. Segundo, se determina el cumplimiento del principio de paridad de género y acciones afirmativas en las sustituciones efectuadas por la coalición en términos de los considerandos sexto, quinto y sexto del presente punto de acuerdo. Tercero, expídase la constancia de registro correspondientes a la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada presentada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California por conducto de su representación acreditada ante este Consejo General en términos del artículo 149, fracción cuarta de la ley electoral. Cuarto, infórmese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California con copias certificadas del presente punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente RI-105-2021 y acumulado. Quinto, agréguense en la relación de nombres de candidaturas postuladas por la coalición en el periódico oficial en términos del artículo 150 de la ley electoral. Sexto, notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto en la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales electorales. Octavo, notifíquese al Departamento de Procesos Electorales, la Unidad Técnica de Igualdad y las coordinaciones de partidos políticos y financiamiento e informática de este Instituto Electoral para los efectos previsados en el considerando séptimo de este punto de acuerdo. Noveno, publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de Internet del Instituto Electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4 del Reglamento Interior, dado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California a los 5 días del mes de junio del año 2021, atentamente por la autonomía e independencia de los organismos electorales. Suscribe el consejero presidente. Es cuanto. Gracias, secretario. Queda a consideración de quienes entran en el pleno de este Consejo General el proyecto del cual se acaba de dar cuenta para hacer comentarios y observaciones en una primera ronda hasta por 8 minutos. Les consulto si alguien desea hacer uso de la voz. Levante su mano y manténgala levantada. No habiendo participaciones, le solicito al secretario del Consejo someta a votación nominal el proyecto de mérito. Una disculpa, consejero Aranda. Tiene el uso de la voz. Sí, presidente, nomás en la hoja, no sé si ya lo aclararon, en la hoja de los puntos de acuerdo sale una tabla donde dice planilla de municipios al Ayuntamiento de Mexicali, dice. No sé si eso ya se corrigió. Creo que cuando hizo la lectura el secretario lo mencionó. Ok, gracias. Muy bien. Bueno. Creo que no hay más participaciones. Secretario, no habiendo participaciones, le solicito, someta a votación nominal con la propuesta de modificación formulada por el consejero. Sí, si me permite, presidente, de la misma lectura identifiqué, además de este error de dedo que menciona el consejero Aranda, en el punto resolutivo primero respecto del cuadro, donde aparece que efectivamente es Mexicali y debe ser por Ensenada, pero en el seguimiento, en la lectura del resto de los resolutivos, desde el punto resolutivo sexto pasa al octavo. Entonces tendría que regresar al resolutivo séptimo y octavo. Entonces habría que hacer un ajuste también aquí en la redacción para llevar la correcta hilación y el numérico de los resolutivos. Y encontré algunos errores de dedo, sí, de la misma lectura, por los cuales estaremos haciendo en el engrose correspondiente, si ustedes así me lo permiten. Son cuestiones de acento y algunas comas, ¿no? ¿Sí? Adelante, secretario. Bien, gracias. Por instrucción del consejero presidente, mediante votación nominal, se consulta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o en contra del punto de acuerdo sometido a su consideración con las propuestas de ajuste que acabamos de indicar hace unos momentos, por lo que solicito se sirva a manifestar el sentido de su voto, iniciando con la consejera Graciela Mesola Canseco. Favor. Consejero Daniel García García. A favor. Consejera Lorenza Gabriela Soberán Leguía. A favor. Consejero Alfredo Muñoz Pedraza. A favor. Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda. A favor. Consejero Olga Viridiana Maciel Sánchez. A favor. Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales. A favor. Consejero Presidente, le informo que existen 7 votos a favor del punto de acuerdo. Existiendo 7 votos a favor, se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo de mérito y le solicito al secretario del Consejo General proceder en el desahogo del orden del día. El siguiente punto en el orden del día es el número 5 relativo al proyecto de punto de acuerdo que presenta el consejero presidente relativo al cumplimiento al punto de acuerdo IEBC-11G PA 103 de 2021, aprobado por el Pleno del Consejo General en atención a la sentencia RI-112 de 2021, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
5.1, trámite de lectura, 5.2, discusión, modificación y aprobación en su caso. Gracias, secretario. Para atender este asunto, le solicito al propio secretario del Consejo General de Lectura al mismo. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, presente. El suscrito consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, apartado A y B, 8, fracciones primera y cuarta, inciso C, de Reconstrucción Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 30, 33, 35, fracciones segunda, tercera y séptima, 46, fracción décima sexta, 47, fracciones quinta y décima sexta, 135, 136, fracción segunda, 144, fracción segunda, 151 y 191 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como los lineamientos de registro de candidaturas a gubernatura, municipios y diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones, así como los aspirantes a candidaturas independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor para el proceso electoral del 2020-2021, respetuosamente someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de punto de acuerdo relativo al cumplimiento del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-103-2021 aprobado por el Pleno del Consejo General en atención a la sentencia requerida en el expediente RI-112-2021 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, al tenor de los siguientes antecedentes, considerando si puntos de acuerdo. Antecedentes. 1. El 3 de junio de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, aprobó el punto de acuerdo IEBC-CG-PA-103-2021, a través del cual se determina lo siguiente. Puntos de acuerdo. Primero, se determina que la ciudadana Alejandrina Bautista Reyes, postulada por la coalición Alianza Va por Baja California, a la tercera regiduría propietaria de la planilla de municipios de Ensenada, no cumple con el requisito de autoinscripción calificada. Perdón, en términos de considerando 2.3 del presente punto de acuerdo. Segundo, requiérase la coalición Alianza Va por Baja California para que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del presente punto de acuerdo efectúe la sustitución en la fórmula de candidatura a la tercera regiduría propietaria de la cuota indígena de la planilla de municipios de Ensenada. En misma fecha, a las 16.09 horas, mediante el oficio número IEBC-CG-3293-2021, le fue notificado a la coalición del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-103-2021 relativo al cumplimiento del punto de acuerdo IEBC-CG-PA-95-2021 aprobado por el Consejo General Electoral derivado de la sentencia en el expediente RI-112-2021 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 2. El 4 de junio de 2021 a las 13:13 horas, la representación legal de la coalición presentó documentales de la ciudadana Teresa Aldama Cuero a la candidatura propietaria en la tercera regiduría de la planilla municipios del Ayuntamiento de Ensenada. En la misma fecha, a las 15:55 horas, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional presentó constancia a favor de la ciudadana Viridiana Medina Talamantes, a efecto de acreditar la acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas. En consecuencia, y considerando, 1. Competencia, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción décima sexta y vigésima novena, 144, fracción segunda, inciso B y 149 de la Ley Electoral, el Consejo General es competente para conocer, analizar y resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las planillas completas para la renovación de los ayuntamientos del Estado de Baja California, que de conformidad con el artículo 15, apartado B del párrafo quinto y sexto de la Constitución Local en relación al artículo 33 de la Ley Electoral, el Instituto Electoral será la autoridad en materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos de vigilancia y fedatarios para los actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamientos serán regulados por la ley, contando el consejero presidente con la facultad de vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General. Que los artículos 36 y 37 de la Ley Electoral disponen que el Instituto Electoral se integrará por un órgano superior de dirección, que es el Consejo General responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad guíen todas las actividades del Instituto Electoral. Considerando, segundo, candidaturas a municipios de ayuntamientos. Que los artículos 135 y 147 de la Ley Electoral establecen el derecho de los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones para solicitar el registro de candidaturas a cargo de elección popular una vez que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Electoral y, en su caso, la Ley General de Partidos Políticos. Que de conformidad al artículo 78, párrafo 4 y 80 de la Constitución Local en relación con el artículo 117.2 del lineamiento, determinan los requisitos de elegibilidad que deberán colmarse para ser postuladas a candidaturas a municipios de los ayuntamientos. Que de conformidad a los artículos 139 y 140 de la Ley Electoral, los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular, de manera que las planillas de municipios se integrarán alternando candidaturas de género distinto, conforme a la fracción segunda de la ley del artículo 136 de dicha ley. Asimismo, las candidaturas para el cargo de presidenta o presidente municipal
deberán ser distribuidas de forma igualitaria entre ambos géneros. Que en términos del artículo 141 de la ley electoral, una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 139 y 140 que anteceden, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que, en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Transcurrido tal plazo, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá de nueva cuenta para que, en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa de registro de las candidaturas correspondientes. Que conforme al artículo 151 de la ley electoral en relación al 42 de los lineamientos, los partidos políticos y coaliciones podrán solicitar las sustituciones de candidaturas por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia hasta el 6 de mayo de 2021. Considerando tercero, igualdad sustantiva y no discriminación. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, base primera de la Constitución General, establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, debiendo observar en todo momento las reglas para garantizar la paridad entre los géneros. Que el artículo séptimo, apartado A de la Constitución Local, asume en plenitud, a plenitud todos los derechos prerrogativos de los pueblos y comunidades indígenas, así como las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo segundo de la Constitución General. Por tanto, reconoce los derechos colectivos de los siguientes pueblos indígenas nativos: Quiliguas, Cumiay, Paipai, Cucapá y Cochimí, así como las comunidades migrantes que habitan el territorio de Baja California. Que en términos del artículo 141 de la ley electoral, una vez cerrado el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 139 y 140 que anteceden, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación rectifiquen la solicitud de registro de candidaturas y la percibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Transcurrido tal plazo, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa el registro de las candidaturas correspondientes. Que respecto al cumplimiento de las acciones afirmativas en materia de comunidades indígenas, respecto de la postulación de la coalición para el cargo de la tercera regiduría propietaria de la planilla municipios por el Ayuntamiento de Ensenada, el Tribunal Electoral emitió resolución en el expediente RI-112/2021 para efectos de que a continuación se precisan, se abren comillas. El Consejo General deberá emitir otro acuerdo debidamente fundado y motivado en el que, tomando en consideración las conclusiones a las que ha arribado en esta sentencia a efecto de corroborar la autenticidad de las documentales descritas en incisos D, E, F, G, H e I, con las personas que presuntamente las expidieron, mediante diligencias de entrevista a cargo del funcionario electoral dotado de fe pública en los domicilios de las personas emisoras de las constancias que fueron presentadas por la coalición o candidata, de las cuales levantará acta con todos los requisitos legales para que tengan plena validez y la remitirá a la presidencia del Consejo General. Dos, se ordena al Consejo General que, dado lo avanzado del proceso, en su caso, resuelva en un plazo de 72 horas contadas a partir de la legal notificación de la presente resolución sobre la procedencia o no del registro correspondiente, tras analizar de manera exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa relativa a la acción afirmativa para pueblos y comunidades indígenas. Dentro de las 24 horas posteriores a que se tenga por aprobado el registro de que se trate, el Consejo General deberá informar lo anterior a este tribunal, en compañía de los documentales que así lo acrediten. Se cierran comillas. Considerando cuarto, de la sustitución de la candidatura. Como quedó establecido en el antecedente número 2 del presente punto de acuerdo, la representación del Partido Revolucionario Institucional presentó documentación relativa a acreditar el vínculo comunitario con la comunidad indígena Misión de Santa Catarina de la ciudadana Viridiana Medina Talamantes, en cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente RI-112/2021. No obstante, las sustituciones de candidatura solo pueden ser peticionadas por la persona estatutariamente facultada, que en el caso concreto son los ciudadanos Juan Carlos Talamantes Valenzuela y Luis Alberto Aguilar Coronado. Por lo tanto, no se puede atender a lo presentado por la representación suplente del Partido Revolucionario Institucional por no ser presentado bajo las formalidades establecidas en la normatividad electoral. De ahí que en el presente punto de acuerdo se procederá a la revisión del cumplimiento de la coalición sobre lo ordenado por esa autoridad electoral, analizando en un primer término las documentales presentadas para acreditar los requisitos de elegibilidad de la ciudadana Teresa Aldama Cuero. Información y documentos de la sustitución en la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada. Tercera regiduría propietaria, inciso A, correcto, inciso B, correcto, inciso C, correcto, inciso D, correcto, inciso E, no aplica, inciso F, correcto, inciso G, correcto, inciso H, correcto, inciso I, correcto, inciso J, correcto, inciso K, correcto, inciso L, correcto. Aunado a lo anterior, se encontró un registro vigente en el padrón electoral y lista nominal de la ciudadana Teresa Aldama Cuero. Quinto,
considerando quinto, verificación del cumplimiento de la paridad de género. 5.1, análisis de las documentales. Resulta oportuno para esta autoridad electoral definir lo que implica una autoascripción simple, así como la autoascripción calificada. De ese modo y en términos de lo establecido en el artículo 21 de elementos de paridad, se tiene que, artículo 21 de la autoascripción, 1, simple, consiste en la manifestación expresa de autoidentificarse como perteneciente a un grupo étnico, o bien pueda traducirse como la identidad cultural de una persona. 2, calificada, la autoascripción calificada es una condición personal inherente, en tanto que se define una relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente diferenciada. Se encuentra compuesta del reconocimiento que jurídicamente debe ser demostrada con medios de prueba. En razón de lo anterior y tal como quedó asentado en el antecedente número, hay un guión, habrá que llenar ese antecedente, del presente acuerdo, la representación partidista presentó ante oficina de partes de este Consejo General el soporte documental atinente a fin de efectuar la sustitución ordenada en el punto de acuerdo IEBC-CG-PA-103-2021, aprobado por la 41ª sesión extraordinaria de 3 de junio del año que transcurre, y respecto al cumplimiento de la acción afirmativa, presentó las siguientes información. Documentales, formato A7, valoración. De la revisión efectuada la documental se desprende la autoascripción simple de la ciudadana Teresa Aldama Cuero, quien bajo protesta de decir verdad señala ser una persona con ascendencia cumiay y nacida dentro de la misma comunidad indígena de La Huerta en Ensenada, Baja California. Documental, escrito de fecha 8 de mayo de 2012, firmado por la ciudadana Teodora Cuero Robles. Valoración, de la revisión efectuada a la documental escrita se advierte que la ciudadana Teodora Cuero Robles reconoce como nieta y miembro de la comunidad cumiay de La Huerta a la ciudadana Elvira Teodora Caseseña Aldama. Documental, constancia de fecha junio 2021 suscrita por el ciudadano por ausencia del ciudadano Víctor Arce. Valoración, de la revisión efectuada a la documental exhibida que en su parte medular señala la ciudadana Teresa Aldama Cuero es miembro de nuestra comunidad cumiay por nacimiento y ascendencia, quien ha vivido y participado en nuestra comunidad, organizando actividades económicas, sociales, culturales, educativas y de salud, así como de asentamiento humano, propias y destinadas a mejorar las condiciones de nuestro núcleo, resolviendo diversas necesidades comunitarias siempre bajo el respeto de nuestros usos y costumbres, estableciendo su pertenencia con esta comunidad. Se advierte que si bien en el cuerpo del documental se reconoce a la ciudadana Teresa Aldama Cuero como miembro de la comunidad indígena de la Huerta Cumiay, dicha constancia no es firmada por el de nombre Víctor Arce, quien presuntamente es el comisario de la comunidad indígena de La Huerta, y a su vez la persona firmante no señala el cargo que ostenta dentro de la comunidad y que avale el reconocimiento otorgado. Asimismo, dicha documental señala que la ciudadana Teresa Aldama Cuero ha realizado actividades económicas, sociales, culturales, educativas y de salud, así como de asentamiento humano propias y destinadas a mejorar las condiciones de la comunidad. No obstante lo anterior, de las mismas, no se advierte las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la ciudadana Teresa Aldama Cuero prestó dichos servicios a la comunidad. Documental escrito de fecha junio 2021, suscrito por la ciudadana Teresa Aldama Cuero. Del análisis. De la revisión efectuada de la documental se desprende que la ciudadana Teresa Aldama Cuero es hija de Teodora Cuero Robles, autoridad tradicional cumiay. Documental, constancia de fecha 31 de mayo de 2021, suscrita por el ciudadano Salomón Luis Alvarado Juárez. De la revisión efectuada a la documental se desprende que la ciudadana Teresa Aldama Cuero nació en la comunidad indígena nativa La Huerta de la delegación Real de Castillo, Ensenada, Baja California, es hija de Teodora Cuero Robles y de Bernardo Aldama Machado, y que ambos padres eran indígenas cumiay originarios de Baja California. Documentales, impreso de dos imágenes de red social de usuario Museo Indígena Visible, una foja útil y impresión de imagen titulada Homenaje a la señora Teodora Cuero Robles, visible a dos fojas útiles. También impreso de nota periodística de fecha 11 de agosto de 2014, titulada Fallece a los 94, Teodora Cuero, la generala, publicado por Nicte Madrigal, El Vigía, visible en una foja. Impresión de nota periodística de fecha 2 de noviembre de 2015, titulada Muestran la ceremonia de Takei Na, publicada por Elizabeth Vargas, ensenada.net, visible a dos fojas útiles. Impresión de imágenes de notas periodísticas de títulos Adiós a la generala y sepultan a la autoridad tradicional de las cumiais, visible a una foja útil. Impresión de texto referente a la muerte de la señora Teodora Cuero Robles, visible a una foja útil. De la revisión. De las documentales exhibidas se advierte la imagen de Teodora Cuero Robles, conocida como la generala, a quien se le reconoce como autoridad tradicional cumiay de La Huerta y quien falleciera en el mes de agosto del año 2014, y se da cuenta de su imagen y trayectoria. Documental, denominado Consulta Previa Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Evaluación Educativa,
visible a 89 fojas útiles. De la revisión de la documental exhibida, se advierte la sistematización de acciones y debate resultado de las consultas previas, libres e informadas a comunidades y pueblos indígenas, adolescentes, niñas y niños indígenas sobre la evaluación educativa llevadas a cabo en la localidad indígena Cumiay La Huerta en Ensenada, Baja California, en la que se señala como colaboradores de la misma a los ciudadanos Carlos Núñez Aldama, Teodora Cuero Robles, Josefina Muñoz Aldama, Seferina Aldama Cueros, Teófilo Arce Cueros y Delfina Albañez Arballo. Documental Mario Alberto Magaña, 2005, Ni muy tristona, ni muy tristona. Testimonios de mujeres Pai Pai Cumiay de Baja California, segunda edición, México, Instituto Sudamericano de Cultura Visible a 123 fojas útiles. De la revisión de la documental exhibida, consistente en una impresión del libro titulado Ni muy tristona, ni muy tristona, se desprende el testimonio de mujeres Cumiay, entre las que se encuentra la ciudadana Teodora Cuero Robles, y es a través de la cual se busca que con dicha publicación evidenciar el empoderamiento de la mujer indígena. Por cuanto hace la documental identificada con el número 1, consistente en formato A7, con la misma se acredita la autoascripción simple referida en el artículo 21, numeral 1 de los elementos de paridad, dado a que la ciudadana Teresa Aldama Cuero se reconoce de la ascendencia Cumiay, señalando ser una persona con ascendencia Cumiay y nacida dentro de la misma comunidad indígena de La Huerta en Baja California, en Ensenada, Baja California, lo que se corrobora con la constancia emitida por el jefe del Departamento de Atención a Grupos Indígenas del 23º Ayuntamiento de Ensenada, en el que se refiere que la ciudadana Teresa Aldama Cuero, con fecha de nacimiento del 20 de agosto de 1958, en la comunidad indígena nativa La Huerta, Delegación Real del Castillo, Ensenada, quien se autoscribe como indígena Cumiay. Respecto a la documental identificada con el número 2, consistente en el escrito de fecha 8 de mayo de 2012, no guarda relación con el asunto que nos ocupa, pues únicamente se desprende del mismo que la ciudadana Elvira Teodora Ceseña Aldama es reconocida como miembro de la comunidad Cumiay. Lo que se refiere a la documental identificada con el número 3, referente a la constancia expedida en el mes de junio del año corriente firmada por la ciudadana Rafael Aldana por ausencia del ciudadano Víctor Arce, quien se ostenta como comisariado de la comunidad indígena La Huerta, si bien en el cuerpo de la referida documental señala que la ciudadana Teresa Aldama Cuero es miembro de nuestra comunidad Cumiay por nacimiento y ascendencia, quien ha vivido y participado en nuestra comunidad organizando actividades económicas, sociales, culturales, educativas y de salud, así como asentamiento humano propias y destinadas a mejorar las condiciones de nuestro núcleo, resolviendo diversas necesidades comunitarias siempre bajo el respeto de nuestros usos y costumbres, estableciendo su pertenencia con esta comunidad. Lo mismo no brinda elementos de certeza a esta autoridad referente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que se enlistan, es decir, no señala de manera clara la manera en que ha participado la ciudadana Teresa Aldama Cuero dentro de la comunidad, cuáles fueron esas actividades económicas, sociales, culturales, educativas y de salud que presuntamente realizó y en su caso los resultados obtenidos para las mejoras de la comunidad a la que se autoadscribe. Referente a la documental identificada con el numeral 4, consistente en escrito suscrito por Teresa Cuero Aldama Cuero, la misma se robustece con la exhibición del acta de nacimiento de la misma, pues la suscrita con el fin de reconocer como hija de Teodora Cuero Robles. En cuanto a los documentales identificados con los numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, no guardan relación con el asunto que nos ocupa, pues las mismas dan cuenta de la vida y muerte de la ciudadana Teodora Cuero Robles, de quien esta autoridad electoral no pone en tela de juicio su origen y vínculo con la comunidad Cumiay de La Huerta, pues es un hecho público y notorio que la misma durante su vida desempeñó cargos tradicionales y de manera continua realizó trabajos destinados a mejora de la comunidad, así como participó en actividades tradicionales, por lo cual no resulta idóneas para que esta autoridad electoral arribe a la conclusión de que la misma haya presentado en algún momento servicios o actividades comunitarias, haya desempeñado cargos tradicionales en la comunidad antes mencionada o participado en la realización de las ceremonias o actividades tradicionales, o que sean partícipes en reuniones de trabajo destinadas a mejorar dicha comunidad o cualquier otra actividad en la que se verifique que la persona postulada posee un vínculo con la comunidad Cumiay de La Huerta. Lo que se robustece con la jurisprudencia 24 de 2018 de rubro acciones afirmativas indígenas a través de un trato diferenciado justificado asegura que la población indígena acceda a cargo de elección popular. Es claro en precisar que las acciones afirmativas en materia indígena tienen la específica finalidad de que los miembros plenamente reconocidos de esos grupos sean los que accedan a los cargos de elección popular. Dicho de otra forma, la medida afirmativa no está encaminada a que los simpatizantes de los pueblos indígenas sean candidatos, sino a que los propios miembros de la etnia sean los que ejercen su derecho a ser votados. 5.2. Cumplimiento de la acción afirmativa en favor de las comunidades indígenas. Las acciones afirmativas deben ser consideradas como una forma de materializar el derecho a ser electos en condiciones de igualdad, conforme a lo previsto en los artículos 1, último párrafo, 2, párrafo segundo y 35, fracción segunda de la Constitución General.
la sala superior ha determinado la necesidad de una autoscripción calificada y que es un requisito que la documentación que se presente cuente con elementos mínimos que permitan observar la manifestación expresada e inequívoca de reconocer a quienes están postulando por este tipo de acción afirmativa y fehacientemente puedan constatar que tienen un vínculo de pertenencia con la comunidad indígena a la que se autoscribe. Del mismo modo, ha establecido el resolver el expediente SUBRAP 726/2027 y acumulados que, para garantizar la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la postulación de candidatos a cargo de elección popular, entre otros requisitos, se debe acreditar una autoascripción indígena calificada para evitar una ventaja indebida de aquellos o aquellas que se sitúen en tal calidad sin contar con un vínculo con la comunidad. Por su parte, en el artículo 21, numeral 3 de los lineamientos de paridad, establece que será obligación de los partidos políticos acreditar la autoascripción de quienes solicitan su registro y que sustentarán como candidatura indígena. Además, tendrían la carga de presentar la documentación eficaz e idónea en la que se pueda advertir con cierto grado de certidumbre que la candidatura postulada posee la calidad indígena, puesto que la autoascripción calificada tiene como finalidad acreditar el vínculo comunitario entre la persona postulada y la comunidad que pretende representar, con lo que se permite garantizar la postulación de ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son pertenecientes a las comunidades indígenas. También se estableció en el numeral 4 del mismo artículo que dicho vínculo efectivo de manera enunciativa podría acreditarse con las constancias que permitan verificar que haya prestado en algún momento servicios o actividades comunitarias, haya desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o participado en la organización de las ceremonias o actividades tradicionales o que haya sido elegida o elegida como autoridad comunitaria, con base al sistema de usos y costumbres de la población o distritos en que pretenda ser postulada, que sean participantes en reuniones de trabajo destinadas a mejorar la comunidad o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito por el que se pretende ser postulado, que sean representantes de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones o cualquier otra actividad en la que se verifique que aquella persona que se postula como indígena tiene un vínculo con la comunidad o pueblo que represente dentro de la contienda electoral. Cualquier otra documental amplia que avale cualquiera de las anteriores circunstancias que tenga como fin acreditar la relación de la persona candidata ante un determinado grupo o lugar de personas indígenas, estas serán revisadas por el Instituto Electoral de forma casuística y bajo una perspectiva intercultural. Por otra parte, en el numeral 5 del mismo artículo se previó que aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades correspondientes, reconocidas por las propias comunidades o pueblos indígenas que éstas representan. Es de previsar que es facultad del Consejo General verificar el registro de las candidaturas a efecto de determinar que el partido político postulante haya cumplido efectivamente con lo establecido en los elementos de paridad, tal y como señala en el artículo 26 de los mismos. Ahora bien, por lo que hace el vínculo con la comunidad Kumiai de la Huerta de Ensenada, Baja California, a la que pretende representar la ciudadana Teresa Aldama Cuero, atendiendo lo establecido por el numeral 4 del artículo 21 elementos de paridad, en el que se establece que será responsabilidad de los partidos políticos comprobar con diversas documentales con las que de manera eficiente se acredite la relación con la persona acreditada con la comunidad indígena a la que se autoadscribe. En el caso que nos ocupa, se advierte algunas inconsistencias en virtud que, por una parte, la ciudadana Teresa Aldama Cuero, entre otras cosas, señala que es miembro y descendiente de la comunidad indígena La Huerta Kumiai y que ha vivido y participado dentro de dicha comunidad, mientras que al exhibir el documento al momento de su registro, la carta de residencia de fecha 31 de mayo de 2021, expedida por el secretario general del 23º Ayuntamiento de Ensenada, se indica que tiene 63 años residiendo en el municipio de Ensenada, Baja California, y que su domicilio es calle Flores Magón, número 1080 del fraccionamiento Villa del Prado, de ahí que no exista identidad entre lo manifestado por quien firma por ausencia de quien presenta, presuntamente es comisariado de la comunidad indígena La Huerta, ya que por una parte se menciona que ha vivido dentro de la comunidad La Huerta, y por otra se señala que tiene 63 años viviendo en el fraccionamiento Villa del Prado. Lo que se robustece con el criterio de Sala Guadalajara al resolver el juicio ciudadano SG-JDC-248/2021 y acumulados, que la correcta interpretación de los elementos de paridad debe estar encaminada a que sean los miembros de las comunidades indígenas quienes efectivamente accedan a las candidaturas que sean presentadas para cumplir con alguna acción afirmativa. Es por ello que el análisis que se realizó a las documentales resulta insuficiente para tener por acreditada la autoascripción calificada por parte de la ciudadana Teresa Aldama Cuero, en los términos establecidos por elementos de paridad, pues no se advierte la pertenencia a la etnia a la que se autoescribe, pues de las distintas documentales presentadas por las coaliciones no se logra identificar de manera irrefutable que la ciudadana Teresa Aldama Cuero haya prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales dentro de la comunidad Kumiai de la Huerta. No se ha demostrado que la antes citada haya participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones de su localidad o en su caso haya sido representante de la comunidad a la que se autoescribe o de alguna asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o preservar las instituciones de tal suerte que, al no tener mayores elementos que permitan establecer ese vínculo con la etnia de la Huerta Kumiai,
es que a consideración de esta autoridad electoral no se cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 21 de elementos de paridad. Considerando sexto efectos, por lo antes expuesto se tiene el incumplimiento de la acción afirmativa a favor de la comunidad indígena al no acreditarse la adscripción calificada de la sustitución propuesta y por ende se deberá proceder con la cancelación de la tercera regiduría propietaria de la planilla de municipios al Ayuntamiento de Ensenada y deberá realizarse las siguientes acciones. Inciso A, se deberá ordenar la cancelación de la tercera regiduría propietaria de la planilla de mérito de los listados de candidaturas existentes que alimentan los programas informáticos y de base de datos de este instituto electoral implementados para la jornada electoral y cómputos distritales. Inciso B, deberá difundirse en los medios disponibles la cancelación de la tercera regiduría propietaria de la planilla en comento en razón del incumplimiento de la cuota indígena por la coalición Alianza Va por Baja California. Inciso C, también deberá publicarse en estados de este Consejo General la cancelación de dicha regiduría. En virtud de lo anterior, respetuosamente someto a la consideración de este órgano de dirección superior los siguientes puntos de acuerdo. Primero, es improcedente la sustitución de la tercera regiduría propietaria de la planilla de municipios del Ayuntamiento de Ensenada, solicitada por la coalición Alianza Va por Baja California en términos de los considerandos quinto y sexto del presente punto de acuerdo. Segundo, se ordena cancelar la tercera regiduría propietaria de la planilla de mérito ante el incumplimiento del principio de igualdad sustantiva respecto a la acción afirmativa de candidaturas a favor de las comunidades indígenas en la postulación del cargo de municipios. Tercero, infórmese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California con copias certificadas del presente punto de acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente RI-112/2021. Cuarto, notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales electorales. Quinto, notifíquese al Departamento de Procesos Electorales, la Unidad de Igualdad y las coordinaciones de partidos políticos y financiamiento e informática de este Instituto Electoral para los efectos precisados en el considerando sexto de este punto de acuerdo. Sexto, publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de Internet del Instituto Electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 22, numeral 4 del Reglamento Interior, dado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California a los 5 días del mes de junio del año 2021. Atentamente, por la autonomía e independencia de los organismos electorales, suscribe el consejero presidente. Es cuanto. Gracias, secretario. Previo a abrir la discusión sobre este apunto, le pedí al secretario que en términos del artículo 18 del Reglamento Interior someta a votación nominal un receso para que la titular de la Unidad de Igualdad nos dé cuenta de las diligencias que deben realizarse. Secretario, adelante, por favor. Claro que sí. Por instrucciones del consejero presidente, mediante votación nominal se consulta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o en contra de que se decrete un receso en este momento en términos del artículo 18, numeral 1, inciso B, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por lo que solicito se siga manifestar el sentido de su voto, iniciando con la consejera Graciela Mesona Canseco. A favor. Consejero Daniel García García. A favor. Consejera Lorenza Gabriela Soberán Seguía. A favor. Consejero Alfredo Muñoz Pedraza. A favor. Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda. A favor. Consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez. A favor. Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales. A favor. Consejero Presidente, le informo que existen 7 votos a favor del receso. Con 7 votos a favor, siendo las 17:38, decretamos un receso.